Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Se me ha quedado la música ahí. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿Qué de gente hay por aquí? A ver si vamos a quitar la música. Ya. ¿Todo bien? ¿Se escucha? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Yo estoy un poco pocha. Así que me vais a escuchar más de una vez toser. Tengo la voz un poco extraña. Tengo una michi calentándome las piernas. Pero me tomo mis drogas habituales de la semana y estoy algo mejor, pero estoy bastante chunga hoy, ¿eh? Entonces eso es... Voy a pasar lista primero. ¿Qué tal, Mireia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, 19 Victory. ¿Qué tal? 19 Victory, estoy esperando tu parte meteorológico de hoy, allí por el norte de España. ¿Cómo va? Aquí soleado, de momento soleado. Ha estado lloviendo un poquito esta mañana, pero ¿qué tal? Hola, Makoto, ¿cómo estás, Mónica? Eric, buenas tardes. Hola, Paula, hola, Noah. ¿Cómo estáis todos? Los excesos te pasan factura. ¿Pero qué excesos, Eric? Si no he hecho nada. Si solo estuve escribiendo ayer. Y luego estuve... Bueno, no, es que no he hecho nada en realidad. O sea, me pasé los dos días festivos casi tirar el sofá. Porque llevo desde el martes con dolor muscular. Ya os conté el jueves. El viernes por la tarde fui a la compra porque tenía que ir a la compra. Porque, no sé, tengo esa manía de querer comer y de que mi nevera esté llena. El sábado fui al gimnasio por la mañana, que no sé qué desayuné, nada en realidad, porque desayuné después, porque hice podio, me hice un podio, vamos, quedé primera, que el trainer me preguntó qué había desayunado, yo le dije, nada, o sea, porque no puedo terminar en el estómago, así que fui sin fuerza, o sea, fui con un batido de chocolate en el estómago a entrenar, después sí me metí dos tostadas de tomate con zumo de naranja y colacao, y luego por la tarde no hice nada. Vi fútbol y luego estuve jugando al Pandemic Legacy. O sea, pero nada de esfuerzo, me refiero. Y el domingo hice el directo de escritura por la mañana y por la tarde estuve jugando al Pandemic Legacy otra vez, que vino mi hermano y mi cuñada a jugar otra partida. Y básicamente, y luego ya se fueron y me tiré en el sofá a ver una peli. O sea, que básicamente no he salido de casa, no me he movido de casa, he hecho lo justo y necesario en plan de sofá viendo fútbol todo el día y jugando al Pandemic, que tampoco supone mucho esfuerzo. Y ya está, o sea que eso ha sido mis excesos del fin de semana. O sea, sí, yo también he caído, Paula. O sea, tengo todo, estoy lleno de mocos. Tengo la garganta como si tuviera una lija. Y aparte estoy durmiendo fatal porque tengo mucha tos. Tengo mucha tos, me despierto ahogándome porque además los tengo aquí y es algo que no terminan de salirse. Que tengan aquí en mitad de la garganta y no terminan, entonces me ahogo. Entonces, entre que tengo la nariz taponada y que tengo el moco ahí. Pues me despierto, de hecho esta noche me he despertado como dos o tres veces ahogándome y la Michi, que está aquí durmiendo, espera un momentito. Hola Michi. Y la Michi, que está aquí durmiendo, pues se ha cabreado un poquito conmigo porque la he despertado un par de veces. Así que así estoy. Hola Edu, ¿qué tal? 15 vientos sur, nubla de te dice 19 Victory. Perfecto, dice Eric. En Huelva tenemos calor, además en el pueblo... En el pueblo la sombra no existe, todos son calles anchas y casas bajas. Ostras, qué pija la chica, encima querrá comer todos los días. Hola Tati, ¿qué tal? Buenas tardes. Calorcito, qué manía tenemos de querer comer todos los días, ¿verdad? Sí, sí. 15 grados soleado, bueno, pues está bien. Yo, o sea, no sé la temperatura que hace aquí, pero vamos, está soleado. Vamos, básicamente porque veis que mi cara, o sea, parte de mi cara tiene sol. Hizo sol toda la mañana, a las 3 se nubló, cachis. Mi chichek, sí. Has caído en el equipo completo entonces, espero que se te pase rápido. Yo espero que sí. Espero que se me pase rápido, pero me está durando más de lo habitual, porque yo que sé, un resfriado, yo pensaba que era un resfriado de 2-3 días y es que llevo desde el martes con un dolor muscular que es verdad que el sábado que fue al gimnasio, que en realidad no tenía que ir al gimnasio porque me dolía mucho el cuerpo, pero dije, pues yo qué sé, si antes de que me suba la fiebre o si es un catarrazo, prefiero sudar y a ver si no desfallezco en el gimnasio. Es verdad que aguanté todos los rounds, aguanté los 45 minutos de sesión y es verdad que por la tarde, claro, tenía agujetas por todos lados, me dolía muchísimo las piernas porque teníamos un montón de patadas y me dolía un mogollón las piernas y pensé, ya está, ya he terminado, pero es que me duele el cuerpo no de agujetas, me duele el cuerpo de dolor muscular, entonces es un rollo. Estoy intentando beber todo lo que pueda, pero la garganta tengo fatal. Dice, igual es gripe sin fiebre, te deja molida. Pues lo mismo es gripe sin fiebre, o sea, porque fiebre es verdad que no he tenido mucho dolor de cabeza. Hoy me ha estado doliendo toda la mañana en la cabeza muchísimo, de hecho está a punto de no hacer el directo y de haberme ido al sofá. A ver, Michi. Lua, déjale comer. Toma, Leo.
Leo, ven. Leo, ven. Ven, pero sube, sube. Sube porque si no te vas a comer. Ven, anda. Venga, come. Venga, come, macho. No puedes comer a estas horas. Ya está, que se acaba de despertar el macho. Y tiene que comer a esta hora. Porque se pasa últimamente... Yo creo que está mayor ya. Se pasa mucho tiempo durmiendo. Y se va. Y no quiere comer. Es que este gato es tonto. Yo creo que está... Creo que está un poco senil. Creemos que el macho está un poco senil ya. Porque le pones el cuenco de comida, no come, se va, vuelve a los 30 segundos, quiere comer, duerme 20 horas de 24 y ya, yo creemos que ya está un poco mayorcete ya. Eso pasa por ir al gimnasio, no es bueno, ya. Es verdad. Antes de empezar con la Nautilis y demás, os recuerdo, Discord, canal musical, reto musical, canciones que te recuerdan a alguien y es justifica tu respuesta. No vale dejar ahí y se acabó. No, es justifica tu respuesta. Yo he puesto la... soy la última en poner, así que... está en ese señor, en este modo de señor mayor en el que se la suda todo y solo quiere mirar obras. Sí, porque además le encanta subirse encima de la mesa del salón, de la mesa grande que tenemos, y mirar a través de la ventana. De hecho, si tenemos... Yo tengo en el salón un panel japonés que se llama... entonces cuando tengo corrido, o sea, cuando tengo desplegado, él no puede ver a través de la ventana, entonces se empieza a quejar, ¿no? Te empieza a molestar como para que se lo abras, o intenta lanzar la pata para arañarlo, porque obviamente no le dejamos arañar, no dejamos que lo enganche, entonces intenta hacer como amago de engancharlo para que tú, para que lo repliegues y él pueda quedarse en la mesa, tal cual así, en modo bolinchi, viendo la calle. De hecho, ahora está en la terraza, en la verja, justo enfrente mía, viendo la calle. Le encanta ver la calle. Es un michi abuelo ya. Tiene 13, creo que va a hacer ahora, y la hembra tiene 11. O sea, la hembra es la que habéis visto. El macho es que no le veis. Es que no podéis verle, porque nunca está en cámara, nunca aparece en cámara. Lo de las canciones, tenemos un tema chulísimo y además de pensar un poco. Sí, sí. Está bien, ¿eh? A mí me está gustando el tema de esta... Tengo unas cuantas todavía. No muchas, pero tengo que darle vueltas. Es un michi misterioso, sí. Ahí se ha quedado. Vale, pues ¿qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de... Es lunes. Lunes de Nautilits. Lunes de Nautilits. Se están poniendo cosas con muchos ex de por medio. Hay unos temas que tratar en terapia. Yo he puesto a mi hermano esta vez, ¿eh? Ya no he puesto ex. Tengo alguna más de mi ex, pero es que prefiero ni mencionar. Así que, porque fliparíais un poquito. Nautilits. Vamos con la Nautilits. Todos los que tengo son mis hermanos. ¿Cuál es el melón de esta semana? El melón de esta semana está en las dos movetitas que se han liado por redes. Tenemos dos movetitas. El melón está en el... Hay dos temas. Sobre todo, a ver. Vamos a actualizar cosas de eventos. Porque ha habido eventos y se van a celebrar eventos. Entonces hay que actualizar información, ya sabéis. Vamos a hablar también de... Bueno, de una iniciativa que está por Madrid. Que la van a lanzar en Madrid, que está muy chula. Y luego vamos a hablar de las polémicas, de las dos polémicas en redes sociales. ¿Qué se ha liado por redes? ¿Qué me dices? Yo vengo a por los melones, que estoy muy perdida. Yo tengo canciones que me recuerdan a personajes de mis historias. Para mí son reales. ¿Solo uno? No, ha habido dos. Pero hermanos con comillas en rollo belly, que no estamos seguros de que sea una persona real. ¡Ay! El otro día, ahora que lo dice Eric, no sé cuándo ha sido. No sé, bueno, es que como no sé en qué día vivo, ¿vale? Pero una de estas noches en las que estaba durmiendo, yo creo que debí soñar con el chat de Twitch y se hablaba de un hermano de Makoto. Hermano masculino, ¿no? Género masculino. Y volvíamos al tema de otro... Es otro hermano, justo lo que acaba de decir Eric. En plan de... tenemos a la hermana Peli, que no sabemos si existe o no. Y luego estaba como que... De repente como que aparecía en el chat el hermano de Makoto. Y era como... ¡No, otra cuenta de Makoto! Aparte de Peli, tengo 6 más. Madre mía, es que sois 8. Tela. Entonces me acabo de venir a la cabeza y yo creo que soñé con el chat y que Makoto, que venía un hermano de Makoto al chat. Entonces claro, volvíamos al cachondeo de...
Ya. No le des ideas, que se crean más cuentas. Hace mucho que no hago sorteo, a ver si me hacen caso las editoriales, que últimamente no puedo sortear nada. Yo el otro día con las novedades literarias y tal, he enviado hoy 5 emails a ver cuál, a ver quién me responde y quién no, y quién, y de las que me responden, quién me hace caso y quién no. Así que bueno, veremos a ver. ¿Cuánta envidia libreril? Sí, me acuerdo, sí, mogollón. Aunque bueno, a veces te ha tocado algún libro que en fin, que bueno, envidia porque tienes un libro gratis, pero la lectura a lo mejor no es tan satisfactoria, ¿no? Que algunos libros han salido de aquí y yo me los he leído porque me los ha cedido la editorial, pero no han sido grandes lecturas. Bueno, eso es verdad, ¿ves? Así que bueno, o sea, suerte, pero a veces pues te encuentras con algunos que, en fin. Vale, pues vamos con las Nutilites. Los dos melones. Vale, los dos melones. Hay, pues bueno, pues el melón de la cuenta literaria ultra secreta que se ha creado y la del intrusismo laboral con una traducción. Ah, mira, vienen, ya llegan a casa. Justo estaba esperando que viniera alguien a casa. Pues eso, entonces. Espera, dame un segundito. Ya, perdón, ya estoy aquí. Ya está, estaba poniéndome al día. Lo de la cuenta secreta no sé qué es. Ah, la de los manuscritos. Oh, que cookie los michis. Sí, estaban ahí los michis. Vale, voy con las noticias. A ver, noticias rápidas, porque sé que queréis los salseos, así sois. Pero, y por cierto, no he dicho la duración de este directo.
va a ser un directo hasta que yo aguante o hasta que... En fin. Hola, Pirra, ¿qué tal? No sé si va a ser directo corto, directo ligero. Iba a decir directo ligero porque no me apetecía decir directo corto porque de la verdad que me encuentro peor de lo que parece en pantalla. ¿Vale? O sea, me he levantado y me he mareado. Así que he dicho, me voy a sentar otra vez. Entonces, vamos con las noticias. La Feria del Libro se alía con Repsol para reducir su huella de carbono. Han unido fuerzas para mitigar su impacto ambiental y Repsol pues, se ha convertido en patrocinador de la nueva edición de la Feria del Libro. Como parte del acuerdo, pues Repsol va a suministrar hasta 4.000 litros de combustible renovable para los 5 pabellones de la feria, entre los que se encuentra el pabellón de la Comisión Europea, donde se celebra LitCon Madrid, ¿vale? Os recuerdo, LitCon Madrid se celebra el fin de semana del 7, 8 y 9 de junio en el pabellón de la Comisión Europea de la Feria del Libro de Madrid, que ya anunciamos fechas. O sea, es una información que se puede decir. Y sí, lo sé. Ya lo sé, tengo cuidado, no os preocupéis. Es que creo que me he levantado demasiado deprisa. Y luego, bueno, como parte del acuerdo, también, este combustible derivado de residuos orgánicos, aquí está la parte ambiental de la noticia, porque no puede faltar la parte ambiental, ofrece una solución sostenible y eficiente para la generación de energía en eventos temporales como la Feria del Libro. Así que, hala, bien. Bravo por Repsol y la Feria del Libro y a ver si contaminan menos. Que Repsol también tiene lo suyo también, Repsol. Más que nada he metido la noticia de la Feria del Libro para hablaros de LitCon Madrid, ¿sabes? O sea, que por cierto, estad atentos, todo el mundo, a las redes sociales de LitCon Madrid, porque en breve empezaremos a anunciar ya charlas, ¿vale? Así que ya para que estéis pendientes de quién va a venir, quién no, y ya, vamos a empezar ya con las charlas, anunciar charlitas. Y tengo que actualizar la página web, por cierto, tengo que llegar un día a actualizar la página web, que ahí la tengo un poco muerta de risa. Más cositas. Éxito de ventas en Sant Jordi. Vamos de Madrid, vamos a Sant Jordi. El Gremio de Libreros de Cataluña ha informado de un incremento del 6% en las ventas durante el pasado Sant Jordi en comparación con el año anterior. Contenido promocional de LitCon, tu espacio literario de confianza. Eso es. Entonces, al parecer este año las ventas han crecido. Han alcanzado una facturación de 25,4 millones de euros y se han vendido cerca de 2 millones de ejemplares de más de 70.000 títulos diferentes, destacando el talento creativo y la diversidad de la oferta editorial en Cataluña. Parece que el tema del copago, pues ya lo hemos dicho alguna vez, ha funcionado para según quiénes. De lo que más se vendió, pues el género de ficción experimentó el mayor crecimiento, tanto en catalán como en castellano, con un aumento de más del 9%, seguido de los cómics en catalán, que incrementaron un 8% respecto al año anterior. Además, también se ha observado una distribución equilibrada entre los libros en catalán y en castellano, con un 52% y un 48% respectivamente, reflejando también la diversidad lingüística de la región. Así que bueno, pues LitCon. Sant Jordi, pues parece que ha ido mejor este año que el año anterior. Yo no creo que haya sido influencia del tema del copago, de la distribución de las casetas y mesas y demás. Creo que simplemente está siguiendo las tendencias del sector. No creo que sea algo excepcional estamos en un nuevo Sant Jordi con nuevas tarifas, en el que nueva colocación, mejor organización y demás y cual. Yo creo que es más influencia de las tendencias que está siguiendo el sector, que está en general aumentando en ventas. LitCon también será mejor este año, por supuesto. Sí, lo va a ser. Vamos, esa es la intención. Creemos que va a ser mejor que el año anterior. Todos los años intentamos superarnos. Este año creo que nos vamos a superar respecto al año anterior, sobre todo en algunas charlas, en algunas cosas que vamos a hacer. Y que no puedo revelar, obviamente. Si no, os las diría. Vamos con la iniciativa chachi, así curiosa. Y luego vamos ya con los salseos. Yo creo que va a ser un directo bastante corto. No sé si va a llegar ni siquiera a la hora de directo, ¿eh? Porque os digo que estoy un poco pocha. Llegan las metrotecas. Las papeleras del metro de Madrid se transforman en librerías. No sé si habéis visto ya alguna. Yo todavía no, porque no he cogido metro. O sea, he estado mala, no salí de casa. Solo salí de casa para hacer la compra y para bajar a la farmacia por las drogas. Y ya está, ¿sabes? O sea, no salí de casa, entonces no he comprobado. Pero si viajáis por el metro de Madrid, quienes estéis por Madrid, que sepáis que... Pero ya existía el bibliometro, ¿no? Sí, pero esto es otra cosa. Son las metrotecas. El proyecto Metroteca busca dar una segunda vida a las antiguas papeleras de la red de metro de Madrid.
convirtiéndolas en librerías, con el objetivo de fomentar la lectura y facilitar el intercambio de libros entre los usuarios de metro. Esta iniciativa surge en el marco de la Feria del Libro de Madrid de 2024, cuyo tema será el deporte. Os recuerdo que no lo he dicho antes. Entonces, a partir del 14 de mayo, todavía no están, claro, por eso todavía no las habéis visto. A partir del 14 de mayo, las papeleras recicladas se instalarán gradualmente en ambos andenes de todas las líneas de metro y contendrán una variedad de géneros literarios como novelas, bibliografías, literatura de viajes, libros infantiles, excluyendo los libros de texto o educativos. Con ellos se promueve un sistema de intercambio sencillo, dejas un libro y te llevas otro, fomentando así también la circulación y el acceso gratuito a la lectura en el metro madrileño. Me flipa la idea. A lo mejor dejo un libro de salud mental. Ahí. A lo mejor si voy por el metro, dejo uno ahí, regalo uno. Me llevo uno cualquiera o simplemente lo dejo y no me llevo ninguno, da igual. Y lo dejo. Me encanta la idea, me encanta, a mí también. Me gusta mucho. Espero, sinceramente, que esto se mantenga. Bueno, lo primero, que los usuarios lo respeten, porque si los usuarios no lo respetan, es una iniciativa que no se va a mantener, no se va a prolongar en el tiempo. Y espero que esto no sea solo con motivo de la Feria del Libro, sino que sea una iniciativa más que sea permanente, igual que los bibliometros, que esto sea permanente. Pero como dice Eric, yo creo que va a salir regular, porque no siempre la gente lo hace. Esperamos que no roben y después lo metan en Wallapop. Pues es que mira, seguro. No me extrañaría nada que algún listo lista se cogiera algún libro y luego lo vendiera en Wallapop. Pero entiendo que a lo mejor estén marcados. Bueno, no lo sé. Digo, si a lo mejor están marcados de alguna forma, de que esto forma parte del libro, de la metroteca. No lo sé, pero vamos. La idea, a mí la idea me parece muy buena, me parece muy interesante. El reto va a estar en que los usuarios lo respeten, que es lo que creo que es el mayor desafío con este tipo de iniciativas gratuitas, en el que tú ofreces un bien, porque es un bien, no es de primera necesidad, es un bien de lujo, un libro, libros de lectura de ficción, de lectura, no de colegio, no de libros de texto, sino que al final tú estás ofreciendo un producto gratis y la gente pues lo puede coger y venderlo en Wallapop, como habéis apuntado por el chat. Entonces, o peor aún, que los rompan. Pues seguro que están los típicos graciosillos que luego los tirarán a las vías del metro y no sabrán, y eso puede provocar bastantes accidentes. Estarán los que se los lleven, los vendan en Wallapop, los que los roben porque sí y punto, porque los que los rompan y luego los buenos usuarios, como una servidora, y seguro que toda la gente del chat pues lo respetaría. Pero veremos a ver qué pasa, cuánto dura y en fin. Espero que pongan cámaras y así vigilan quién ha sido quién no y les sancionen y ya está. Otra noticia y vamos con los dos salseos, ¿vale? El Consejo de Ministros aprueba la creación del Comité Organizador de España, País Invitado de Honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024. Todo eso. Ya sabéis que España es el país invitado de honor de esta Feria del Libro en Guadalajara, que se celebra del 30 de noviembre al 8 de diciembre. Guadalajara, no Guadalajara, España, ¿vale? O sea, no Guadalajara, España. Y entonces, bueno, pues ha creado un comité de ministros, un comité de expertos para llevar un poco el comité organizador, perdón, para llevar una delegación sólida, porque este evento es un evento crucial, que se considera un evento crucial para la proyección cultural de España en México y para destacar la literatura y otras manifestaciones artísticas españolas en el ámbito internacional. Entonces, este comité organizador se constituirá como un órgano colegiado interministerial de la Administración General del Estado, adscrito, nunca me sale esa palabra, al Ministerio de Cultura, con la tarea de coordinar y promover las actividades relacionadas con la participación española en esta Feria del Libro. Se estructura en tres órganos principales, que son Pleno, Comisión Ejecutiva y Comités Especializados, y tendrá representación de diversas entidades y personalidades relevantes del ámbito cultural español. Ya está, y ahora vamos con los salseos. Ah, y una noticia que he añadido esta mañana que me ha hecho mucha gracia, que esa la dejo para el final. Vale, nueva cuenta literaria. Apareció una nueva cuenta literaria en Twitter que ha generado controversia por el contenido que comparte, ¿vale? Una nueva cuenta llamada Manuscritos No Solicitados y que se presenta como la purria de la cadena editorial
ha aparecido en Twitter y ha levantado ampollas entre la comunidad literaria por el contenido, insisto, que comparte. En una primera publicación fijada, la persona que está detrás de esto asegura que trabaja en una de las agencias literarias más importantes del país y que ha decidido empezar a compartir los loquísimos manuscritos no solicitados que reciben cientos cada mes. Entonces, si bien muchas personas se lo han tomado con humor, a la par que interesante, o sea, otras personas aseguran que lo que hace es que tiene es una falta de ética y que la agencia debería despedir a esta persona. Lo cierto es que en las publicaciones, la persona, que las vamos a leer todas, o sea, las voy a leer en directo, si no las habéis visto, lo cierto es que en las publicaciones, la persona que está detrás de esta cuenta comparte tramas de novelas y situaciones excéntricas que acompañan al envío de los manuscritos en cuestión, pero no revela datos personales de ningún tipo. Entonces, en realidad, para mí, no estaría incumpliendo nada, entre comillas. Es decir, a lo mejor tú justo como autora te sientes identificado con un tuit. También os digo, hay que tener un poco de humor en este sector. Bueno, en este sector y en la vida en general, que es que creo que a la gente le falta humor. Entonces, os voy a leer algunos de los... de las locuras que ha puesto. Ha puesto un montón. Ahí va, pues yo me tengo que poner al día porque no he leído todos. Os leo el primero. Manuscrito 1. Y mientras me vais contando qué os parece esta situación. Bueno, ella se presenta como... Ella o él, porque no sabemos el género, se presenta como comparto arriesgada y altruísticamente las propuestas literarias que el mercado editorial no ha querido, sabido asimilar. Antes, esta descripción no era así. Esta descripción antes se presentaba como la purria de la cadena editorial, me estoy jugando el despido, cuenta educativa, te enseño lo que no hay que hacer si quieres publicar. Esto era lo que ponía antes en su mensaje de presentación, o sea, en su descripción del perfil. Pero ahora lo ha cambiado. Yo no creo que se está jugando el despido, sinceramente. Y pone, comparto arriesgada y altruísticamente las propuestas literarias que el mercado editorial no ha querido, sabido asimilar. Buenas, buenas. Hola, Luchi. Dice, si tú no lo dices, nadie tiene por qué saber qué habla de ti. Efectivamente. E insisto, hay que tomarse un poco con humor las cosas. Entonces voy a leeros los para echaros unas risas, a quien le haga gracia. A mí me parece falta de respeto, pero bueno, cosas peores se han visto. O sea, ilegal no es, pero feo sí. A mí feo, sinceramente, no me parece. O sea, no me parece en el sentido de que lo que ha compartido no me parece que sea tan identificativo. O sea, porque hay algunas que de verdad hay que hacer un ejercicio de autocrítica desde el punto de vista de las escritoras, ¿no? De los escritores, de quienes mantenemos los manuscritos. Porque hay cosas que yo, de verdad, que si esto es verdad, de algunas de los comentarios, de los casos que ha comentado, si esto es verdad, el problema no lo tiene esta persona, lo tenemos nosotras, que somos los que enviamos los manuscritos. Porque ojo con algunas, o sea, ojo. Dicen por aquí, yo creo que mientras no revelen nombres o datos específicos de la persona que puedan descubrir quiénes están detrás de los manuscritos, todo bien. Yo soy de esas. No soy de las que, mientras no revele datos personales y no revele datos identificativos de una novela, creo que no hay problema. Para mí, ¿eh? O sea, yo respeto a quien no le parezca bien. Lo entiendo perfectamente. Además, los ejemplos eran más bien genéricos, ¿no? Sí, hay uno un poco más específico, los vamos a leer. Pero yo insisto, a mí no me parece que sea para tanto, según se ha generado en redes y los ataques que han recibido, en plan de, es que la deberían de despedir, perdonad. O sea, peores cosas hemos visto en el sector literario en lo que llevamos de año y el año anterior, y nadie ha puesto tanto el grito en el cielo. Aunque si os habéis fijado, al poco de empezar yo tenía el tic azul, ¿no será que se está inventando todo para ganar interacciones y ganar money? Edu, puedo asegurar que no. Y puedo asegurar porque yo he hablado con ella por privado. O sea, yo no sé quién es, ¿vale? No sé quién está detrás, no conozco a la persona, pero yo he hablado con ella, con esta persona por privado, ¿vale? Por mensaje directo. Es una persona real que trabaja en eso, en lo que dice. Y yo la creo por lo que me ha contado, ¿vale? Pero no lo puedo decir. De hecho, a ver, el tic azul además, el tic azul se compra, el tic azul se paga, o sea, para que no os sabéis los nuevos cambios, o sea, por si no os sabéis los nuevos cambios, el tic azul, si yo ahora mismo, si lo pago, lo tengo, ¿vale? Entonces, el tic azul ya no es relevante a la hora de ganar notoriedad, el tic azul
Si tú lo pagas, lo tienes, punto, ya está. Claro, es que es de pago, es lo que dice Makoto, es de pago. Entonces, yo ahora mismo, de repente, si quiero... Si lo quiero pagar, yo voy a mi cuenta de Twitter y voy a... Por ejemplo, quiero poner más, lo diré, más caracteres. O sea, en plan, mira, o sea, a ver. Mira, yo por ejemplo ahora, actualizar Premium. Mira, actualizar Premium. Y ya directamente yo puedo pagar. Es la suscripción básica de 3,23 al mes, la Premium de 8,47 al mes o la Premium Plus de 16,94. ¿Qué me da el tick azul? Pues a ver. ¿El tick azul me lo da? Creo que te lo dan todos. El tick azul. Dice Nova, a mí un hacker me pagó el tick azul durante un mes. ¡Ah, maravilloso! Esperad, que voy a pedir al Michi, que se ha quedado... ¡Ah, venga, Michi! A ver, Michi, si entras por un lado, puedes salir por el otro, ¿sabes? Hay dos caminos. Ya. Sí, sí, por eso lo digo, porque al pagar se supone que al tenerlo, cuantas más interacciones tengas, generas ingresos o... Eso me dijo que lo había tenido. Me sirvió para comprobar que no da lo que promete. Mira, pues ya está. Ahí está. Pues a ver, mira, lo de los anuncios. El básico te dice, aplicación de boost a respuesta corta, mensajes directos encriptados, carpetas de elementos guardados, pestaña destacados, editar publicación, publicas vídeos más largos, ocultas tus me gusta y publicaciones más largas. El premium tiene todo lo básico y mitad de anuncios en para ti y siguiendo. Aplicación de boost a respuesta más larga. Recibe dinero por postear, es ahí. Bueno, pero no creo que sea para... No creo que sea suficiente, o sea... No a lo acabo de decir, no da lo que promete. Pero vamos, que lo del tick azul no es distintivo ya de notoriedad ni nada del estilo. O sea, es... en fin. Dicen por aquí... a ver, chan chan. Ah, sí, que dice... Yo lo tomo como algo de humor siempre y cuando no despele datos ni nada que se pueda indicar quiénes son los autores. Eso es. Yo igual. Dice Sara, no voy a identificar al señor que decidió... mandar una foto desnudo para llamar la atención, como hay uno de los casos. Para mí eso es más falta de respeto por parte de esta persona, aunque bueno, el resto según como lo mires. Claro, vamos a ver los casos. Vamos a analizar uno por uno, que creo que merece la pena analizarlos. Caso 1. Porque además así me pongo al día, que me faltan casos. Caso 1, manuscrito 1. Nos envía un PDF de más de 1200 páginas con el título de Una breve historia personal. A ver, esto ha revelado el título de Una breve historia personal. ¿De verdad alguien se puede sentir ofendido por esto? Dice, nos envía un PDF de más de 1200 páginas con el título de Cágate, Una breve historia personal. Esto, para mí, no es ofensivo. O sea, no, para mí no es un dato relevante que pueda... O sea, esto para mí es humor, sinceramente. Para mí es humor. Casi me ofendo por lo de que sea breve. Manuscrito 2. Nos envía la obra impresa. Esa de las tuyas, mira, como con tus directos. Efectivamente, es como con mis directos. Buena esa, Tris. Ay, no me hagas de reír, que toso. Es que toso si río. Manuscrito 2. Nos envía la obra impresa, pero solo hasta la página 100. Luego incluye un post-it en el que explica que el resto lo mandará en digital. Esto para mí tampoco es ofensivo y me parece. Y a mí me pasa esto y me entra la risa. En serio. O sea, ¿para qué me envías 100 páginas por escrito y luego el resto en digital? Envíamelo todo en digital y ahórrate imprimir 100 páginas, por el amor de los libros, ¿sabes? En fin. Sí, lo del tío de la foto es una falta de respeto grande por su parte, sí. Sí, sí, ahora llego. Entonces, bueno. Ese tampoco a mí, manuscrito 2, tampoco me parece ofensivo. Manuscrito 3. Nos dice en la carta de presentación que... Se trata de una novela deudora de aquellas de Enrique Vila Marías. Enrique Vila Marías. En la carta de presentación que se trata de una novela deudora de aquellas de Enrique Vila Marías. A mí eso tampoco me parece ofensivo, sinceramente. Y no creo que esté... O sea, a ver, si yo hubiera enviado eso en una carta de presentación poniendo esa frase y ella, lo, y ella él, ella, esta persona... Voy a decir ella, aprendedora por esta persona, en femenino. Esta persona pone este tuit y resulta que esa es mi novela, yo, personalmente, no me sentiría ofendida. Porque, bueno, gente que se viene arriba.
Dicen por aquí, saga corta, en lo que, es lo que dice Sanderson siempre que empieza un nuevo libro. En plan que te llegue el tocho y después un continuará. Porque está haciéndote un Amazon, pero al revés, te lees unos capítulos en digital y ya si quieres después te lo compras. Más, manuscrito 4. Nos dice en la carta de presentación que su novela es como el cruce de dos series muy famosas de la HBO. En efecto, por lo poco que leo, parece que el asunto va sobre una madre de dragones que al morir tiene que dejar a las bestias aladas en sucesión. A ver, es que también la gente quiere decir, un poco de imaginación también, vale que está todo inventado, señoras y señores, está todo inventado, ¿vale? Pero tu carta de presentación no puede ser como un cruce de dos series muy famosas del HBO. De verdad que no. O sea, de verdad que no. O sea, eso lo sé hasta yo y no he presentado manuscritos a agencias. ¿Sabes? Oye, al menos avisa. Sí, no, claro, avisa. Oye, ¿tiene algunas referencias? No creo que tampoco esto sea ofensivo. De hecho, creo que este tuit puede servir, efectivamente, para saber lo que no tienes que hacer o cómo no tienes que presentar tu novela tanto a una editorial como a una agencia. Ese tiene gracia, hay que reconocerlo, dice Edu. Manuscrito número 5. Nos envía una novela negra en la que el nombre del detective va cambiando a lo largo de la trama. Empieza como Luis, luego a mitad pasa a ser Mariano, ya hacia el final se queda con Ramón, por supuesto sin ninguna explicación. Esto para mí tampoco es ofensivo. Simplemente, o sea, es que a mí me ha pasado en algún relato que le cambia el nombre sin ningún tipo de explicación. Y esto es un fallo muy común en los primeros borradores que hacemos, que cambiamos el nombre de los personajes y no lo explicamos. Entonces a mí esto me parece humor de... gente, prestad atención a cuando cambies el nombre de un personaje, hacerlo a lo largo de toda la novela, sin más. O sea, quiero decir, no creo que aquí haya dicho nada ofensivo. Dice Eric, te he cogido Juego de Tronos, lo he juntado con los Anillos de Poder y el enfrentamiento final es Daenerys contra Galadriel. Dice Tris, cachis, yo había pensado mandarlo así. Sara, ese me parece de cosas que no tienes que hacer para mandar un manuscrito. Por ejemplo, efectivamente. Porque Luis es un detective... A ver el trastorno de personalidad del personaje. porque Luis es un detective que se va mimetizando con la historia y por eso cambia, para evitar ser detectado. Luis pasa a ser Luisa. Un cambia formas. Yo lo he hecho en la mía. Le puse el mismo nombre al detective y al asesino. ¡Ostras, Edu! Pero eso es un doble juego. O sea, ¿de verdad has hecho eso? Pero eso me parece buenísimo. En plan de... O sea, buenísimo que pierdes al lector mogollón. En plan de... Pero... ¿Son hermanos? ¿Son la misma persona? ¿Pero me está hablando del asesino? ¿Me está hablando del policía? ¿De quién me está hablando? Eso lo hace para confundir. Sí, para confundir totalmente. Y funcionaría. Más. Manuscrito 6. Nos lo envió impreso y con las páginas repletitas de manchas de café. Fuimos comprensivas. En la agencia todas nos alimentamos exclusivamente de café. ¿Pasa nada? ¿Esto? Pues ya está, a la pobre persona que mandó el manuscrito, cuando lo imprimió y antes de meterlo en el sobre para enviarlo, se le cayó el café encima y ya está, no pasa nada. Aquí, cero ofensa. Como por error, no sé si por error, no lo especifica. Solo que nos envió el manuscrito con las páginas repetidas de manchas de café. No sé si fue aposta o que se le cayó y ya dijo, no voy a gastar otra vez dinero en imprimir la novela y así la envió tal cual. En cualquiera de los dos casos, no me parece que sea ofensivo. Ya está. Oye, y encima, escuchadme, cuando esta agencia abre el sobre con esa novela, todo el sobre y todos los folios huele a café. Que el olor a café, te puede gustar o no te puede gustar el sabor del café, pero el olor es rico. O sea, encima, ¿no? Guay, ¿no? Lo tomaron con buen humor, al menos. Gente torpe. Edu, fuera de mi vista, tú quieres que me explote la cabeza. Ah, ¿cómo por error? Ah, Edu, sí, por error. Luego lo cambié al darme cuenta. Ah, o sea, que pusiste el nombre... Edu... O sea, me estás diciendo que pusiste por error el nombre del policía y el nombre del asesino igual. Te gustaba ese nombre, ¿no? Tienes predilección y tú dijiste, así se van a llamar los dos. Bueno, luego lo cambiaste, no pasa nada. A mí me ha pasado también, ¿eh? Yo pues, he cambiado nombres. Te llaman a un café y ya lo quieres leer. Mira, eso es una buena. Es una buena forma de atraer, ¿no? De llamar la atención. En el fondo es una estrategia para captar a los amantes del café. Para comprar máquinas de dulce gusto. Yo tengo la Nespresso, lo siento. Trabajé en Nespresso y me quedo con Nespresso. Manuscrito número 7. Ojo, aquí está. Este sí que me parece un tuit. O sea, sí me parece una situación ofensiva, pero no por parte de la persona que está compartiendo este tuit,
sino por parte de la persona que lo hizo. Y además está bien que lo ponga, porque así es como, de verdad, o sea, de verdad como escritores hay gente así. La estrategia de marketing, oye, sugería efecto no, pero dice, nos envió su novela junto con una foto en pelotas, era un tío, y una nota que empezaba, ahora que ya os he llamado la atención, a ver, como estrategia de marketing, oye, pues, ahora que llama la atención, ahora a mí me parece ofensivo. Porque se juega con... Vale, ya, ahora que tengo vuestra atención, ya está, ¿no? Pero eso es de muy mal gusto, efectivamente. O sea, como estrategia original, yo no lo habría hecho con una foto en pelotas. Lo habría hecho pues con una foto de un michi, por ejemplo. Llevas una foto de un michi, envías una foto de un michi, que es cookie, que a todo el mundo le gusta ver fotos de michis, y luego pones, ahora que ya tengo vuestra atención, pues hola, soy tal. ¿No? Pero con un michi, con algo cookie, no con esto que es súper ofensivo. Dicen por aquí... Ay, que se va. Oye, que se me bloquea el chat. ¿Qué ha pasado? Aquí. De muy mal gusto, sí, resultona. A ver, original, lo que se dice original es, pero es una falta de respeto, eso es. Para bien o para mal, eso nunca se sabe. Hay algunos que ganan desnudos. Llamar llamó la atención, pero no sé si para bien. Iba a decir lo mismo, un michi. Claro, tú me pasas un michi. O sea, que como idea original de captar la atención, algo así, o sea, algo así me refiero a una foto o algo que llame la atención, me parece buena idea, pero no una foto en pelotas. O sea, me explico. O sea, una foto de un michi. Empieza el correo diciendo pene o algo así, pero no con tu pene. Claro, o sea, más. Manuscrito número 8. Nos envió una novela realista, bastante buena, pero protagonizada como si fuera una película de Pixar, por objetos, sus personajes, Don Flexo, Doña Bombilla, la chica Chincheta y otros artículos de oficina así. Aquí tampoco me parece ofensivo este tuit. O sea, quiero decir, a mí lo que está compartiendo hasta ahora no me parece ofensivo ni faltas de respeto de teniendo en cuenta cómo la gente se ha puesto con esta cuenta. Don Flexo, yo, Don Flexo y Doña Bombilla, me hubiera gustado conocerlos. Ese es muy divertido y la historia sería total. Sí, sí. Total de jajas. Yo opino. Me hubiera gustado conocer esta historia. Luego dice por aquí otra. Claro, no pone nombres ni nada. Entonces... Manuscrito 9. Nos dejan en el portal la novela impresa junto con un sobre y dentro del sobre un gramo de MDMA. La droga esa de moda, ya sabéis. También una nota. Sé que esto os gusta mucho en el mundillo editorial. O sea, si esto es verdad, me parece fuertísimo. O sea, este me parece tremendo. Pero para adentro ni tan mal. ni puta gracia, dice. Sí, te han... A ver, este me parece tremendo. Me parece tremendo. Droga, sí, la droga. A mí este me parece tremendo. O sea, si ya el otro me parecía de muy mal gusto, este todavía peor. O sea, porque ¿qué haces tú con esto? O sea, en fin. Yo es que ni me leo la novela. Directamente ni me la leo. Manuscrito 10. Si lo que pretendían era que la leyeran, diría que mal, sí. Este es mucho peor, sí. Llamas a la poli o algo. Depende de la cantidad. Bueno, es que es ilegal. Entonces, no sé. Hombre, pues yo llamaría a la policía. Porque además, puedes llamar a la policía, ¿sabes por qué? Porque como te lo han enviado. Bueno, claro, espérate. Que no se lo enviaron. Lo dejaron. Bueno, claro, sí. ¿Habrá alguna identificación? Porque aunque le hayan dejado la novela en la puerta, tendrán que, si, imaginaros que se lee la novela y quieren publicarla, tendrán que ponerse en contacto con la persona que hay detrás. Entonces ahí tienen los datos de contacto. Yo llamaría. Claro, viene con remite. A ver, aquí en este caso viene con remite. En principio no, porque dice que la deja en la puerta, pero es lo que digo, si quieren ponerse en contacto luego con esa persona, tendrán que tener la dirección. Así que yo llamaría, efectivamente. Pues ir a pachas y pasar el rato, Eric. La llamada sería divertida. Hola, buenas, mira usted, he ido al trabajo y me ha mandado un manuscrito con droga. Ya ves. Manuscrito número 10. Dice, nos llega la que se supone que es la nueva novela de Paul Auster, quien tristemente falleció el pasado 1 de mayo. Y claro, nos ponemos como locas de contento en la agencia, saltando todas de alegría y de ilusión. Luego resultó que era una broma muy currada de un autor semifamoso
que habíamos rechazado anteriormente, me callo el nombre porque ya sigue esta, cuenta, haciéndose graciosillo el muy cabrón. Pues aquí, que aquí sí que ha dado un poco más de datos, me parece de muy mal gusto por parte de este autor semifamosillo, la verdad. Me parece de muy mal gusto, sinceramente. Era una broma muy currada de un autor semifamoso que ya habíamos rechazado anteriormente. Y se calla el nombre, haciéndose graciosillo, el muy cabrón. Yo, aquí, esto me parece de muy mal gusto por parte de esa persona, sinceramente. Gente resentida, efectivamente. Y a mí esto me parece bien que lo haya dicho. Y encima no ha dicho nombres, que podría haber dicho el nombre en plan de mirar el resentido de turno, que nosotros le rechazamos en la agencia y el resentido de turno nos quiere gastar una bromita, ¿sabes? Y no ha dicho el nombre, y lo podía haber dicho. Y no lo ha hecho. Entonces, yo no sé de verdad la gente que ataca esta cuenta. Porque podría haber dicho nombres y no lo ha hecho. Dice... Tiene que tener mucho tiempo para querer hacer eso. De verdad que no lo entiendo. Dice Sara, en ese momento ya seguían bastante la cuenta. Así que indetectable, eso es. Y además, sí, o sea, no, había mucha gente. Dice, gente que se ve a nivel pro. Tenemos ya gente torpe, gente guarra, gente zrojata, gente resentida. Sí, hay de todo. Entonces... Manuscrito número 11. Nos envía una novela... Ah, bueno, este es mi favorito. Este es mi favorito hasta ahora porque no he leído los nuevos. Nos envía una novela que rinde tributo a su serie favorita de la infancia. Aquella de Los Fruitis. No sé si la recordaréis. Es mi serie favorita junto con Los Planetarios. Y en efecto, la historia tiene por protagonistas a Kumba, Mochino, Gazpacho y Pincho, los cuales se tienen que buscar la vida vagando por Europa del Este, padeciendo mil penurias después de que su isla haya sido arrasada por erupción de un volcán. También digo, vaya ganas de perder tiempo haciendo eso cuando podría publicar algo sin problema, seguramente. Este caso número 11 de manuscrito, lo primero sería plagio, porque Los Fruitis ya existe. Ni retelling ni leches, esto es un plagio. Y me parece muy bien que lo haya compartido, porque la gente tiene mucha cara, sinceramente. O sea, mucha jeta tiene la cara. Pues mola, yo la compraría. Yo le dije que también. De hecho, yo a este tuit respondí y le dije, ¿por qué no se publica un libro basado en la mejor serie infantil del mundo? De hecho, yo respondí. Dice uno, sin cinismos, no sé cómo la publicasteis. Y respondió, no parecía viable. Así que bueno, yo la hubiera comprado, ¿eh? Pero es verdad que sería plagio, las cosas como son. Entonces, claro, yo entiendo que esto, pues, a ver, vuelvo a repetir lo mismo, a mí esto no me parece ofensivo. De hecho, me parece bien que se publique esto. A ver, espérate que yo ya me he quedado aquí. Ah, no, este fue el último que yo comenté. Dice, ¿qué leches pinta gazpacho por Serbia? Es más, ¿en Serbia saben qué es el gazpacho y la gracia de que el nombre no tenga una piña? ¿Pero era infantil? No he especificado el género. Solo he dicho que estaban protagonizados por esta gente. ¿O era una historia de una Macedonia de aventuras? Atención, manuscrito número 12. Yo aquí contesté, y será verdad. Y de verdad que vale, aquí sí que da más datos de la novela, pero si yo fuera la autora de esto, es que creo que no me sentiría ofendida. Porque es que es un poco estrambótico, ¿sabes? Leo. Cuidado, dice... Como podéis imaginar, estos días nos están llegando muchas novelas que tienen por villano a Pedro Sánchez. La última, una ambientada en 2025, en el que el Chucho, así en mayúsculas, se le llama al presidente de este manuscrito. Decide por fin cambiar el nombre de España por el de Catalaña en una nueva cesión estatal a Puigdemont. Bien, ese es solo el arranque, porque luego los que ya no pueden más con dicho golpe de estado y se juntan para frenarlo son viejos rockeros españoles, en concreto Loquillo, Bumburi, Jaime Urrutia y Calamaro, quienes, amenazantes y montados en Harley Davidson, ponen rumbo a la Moncloa para acabar con el dictador socialista a base de buenas hostias y aún mejor rock. Esta es la gira vasca. 50 sombras de gazpacho. Esta que, o sea, ojo,
sigo sin ver aquí la ofensa, ¿vale? O sea, es decir, vale, ha dado muchísimos datos de la novela. Lo puedo entender. Que a lo mejor la persona que ha escrito, que la ha escrito, diga, oh, mira, pero vamos, solo ha contado el argumento. No ha dicho nada más. Solo ha contado el argumento. Entonces, me parece tremendo. Madre mía, pero que ya. Creo que es de Rocío Monasterio. Pero aquí es necesario que dé un poco más de datos. No, no da más datos. Es lo que dice, ya está. Ha contado el argumento. ¿Eso estaba escrito? Pues al parecer sí. Porque no creo que mienta con lo que recibe. No creo que mienta con lo que reciba. Entonces, aquí está. Esto es alguien pues, que yo qué sé. Que cuando pasó lo de las protestas en Cataluña, pues se vino muy arriba y generó una novela sobre este tipo. Hay gente pató, sí. Es más chungo que el dino porno, ya ves. Yo ya no he leído nada más. O sea, este es el número 12 el que os he leído y hay 15. Así que voy a leer algunos en directo sin reacción previa. Manuscrito número 13. Este fue un profesor de universidad de provincias que se presentaba en su carta como la versión española de Michel Houellebecq. Reacciones en directo, sí. Le escribí un correo preguntándole el porqué de la comparación, si su novela no se parecía en nada a la del francés, a lo cual me contestó, según copio de su correo, ya, pero sí que soy igual de cabrón, borracho y feo que él. Vale, aquí se ha puesto una respuesta de un email que quizás aquí vulnera de alguna forma la identidad de esa persona. Aquí, vale, venga, puede ser quizás el caso... que sí, a lo mejor se excede en datos. Pero... este es el que yo quizás sí que... A ver, no me parece exagerado porque no da datos personales. Insisto, no revela nombres. Nunca revela nombres. Ni datos personales como tal de la persona que los recibe, de la persona que los envía. Aquí en este caso sí que ha cogido, o sea, sí que ha citado textualmente una respuesta de un email. Pero vamos, yo no creo que tampoco te publiquen a ese hombre, dicen por aquí. Pero aquí la gente, no sé si se sentirá ofendido o no esa persona por este tweet, ¿vale? O sea, por exponer este caso. Yo quizás es el que más resaltaría de los que he leído, sin más. Dice, manuscrito 14, dice... Nos propone que le representemos una serie de libros con todas las páginas en blanco y cuyos títulos sean tal que mi cuenta corriente a fin de mes, el estado de mi alma tras un fin de semana brutal o lo que la cabeza del tonto de mi novio tiene en su interior. ¿En serio alguien envió esto? Yo me pregunto. A mí este tipo de envíos... me parecen faltas de respeto del trabajo de una agencia literaria. Esta gente tiene que evaluar un montón de manuscritos que le llegan. Entonces, vamos a tener un poco de respeto. Luego queremos que nos respeten como escritoras. Pero es que tampoco aquí en este caso yo no veo respeto hacia el trabajo de una agencia literaria. O sea, de verdad. ¿Quieres que te publiquen eso? O sea, en serio. Tanto, o sea, y lo digo de este como de otros casos que hemos visto. O sea... se nos llena la boca de respetar nuestro, de que nos respete nuestro trabajo, de qué tal. Por cierto, sobre eso voy a decir una cosa ahora. Voy a hacer luego un inciso de las Notelits. O sea, cuando termine la Notelits hablo de eso. Bueno, no que narices, ahora lo digo. Y aquí, pues, a ver, o sea, que obviamente no lleva tanto tiempo. O sea, porque si son tres folios, o sea, si son tres... una serie de libros con todas las páginas en blanco y los títulos solo tienen los títulos, pues vale, no han tardado mucho en verlo, ¿no? Pero aún así ya has perdido aunque sea 5 minutos, ¿sabes? De tu tiempo. Entonces no me parece falta de respeto, o sea, respetar un poquito el trabajo de los demás. Y voy a terminar con esto y os cuento una cosa. Dice, la gente cuando manda estas cosas, ¿en qué piensan? Esto me parece que les hacen perder el tiempo y no valoran la profesionalidad de la agencia cuando realmente mandan ese tipo de comentarios. Yo también, yo opino lo mismo, la verdad, opino lo mismo. El último, dice, manuscrito número 15.
Dice, este era un ensayo de un nivel alto, casi académico, con un tono erudito y muchas páginas de bibliografía. Se titulaba Recordando a Don Menú y prometía someter al lector a un exhaustivo recorrido por la evolución estética, política y sociocultural de las pancartas con forma de cocinero sosteniendo un menú que solían colocar restaurantes y bares a las puertas de sus establecimientos desde los años de la posguerra hasta comienzos del siglo XXI o así. Y comparte las imágenes de algunas de las fotos. Madre mía, la gente, en serio. Dice, una pregunta. Tengo muchas dudas sobre el modus operandi de la gente que os manda estas cosas. ¿Son digitales o los imprimen? Si es lo segundo, ¿los envían por correo o los dejan en recepción? ¿Cuáles serían las buenas prácticas del escritor de manuscritos no solicitados? Y responde, hola, hay numerosas páginas en internet que te explican la best practice para enviar manuscritos. En esta cuenta yo no me puedo responsabilizar. Gracias. El ensayo que nadie había pedido, pero que todos necesitábamos, dicen por los comentarios en Twitter. Me parece una buena pregunta. Sí, pero esta persona no se ha querido mojar para no dar detalles. Pero vamos, también os digo que es verdad que tú buscas en Google y ahí ya. Y de todas formas, yo soy de las que no enviaría un manuscrito no solicitado. Es decir, a veces funciona. Como las candidaturas espontáneas en los trabajos. Cuando no están buscando gente. Pero yo, por norma general, no perdería el tiempo en enviar un manuscrito no solicitado. Si tienen la recepción abierta para buscar, tanto en agencias como en editoriales, para buscar nuevas voces y demás, entonces sí. Pero si no la tienen, yo no me molestaría. Yo. Que respeto a quien lo haga, pero yo no lo haría, no perdería el tiempo en eso. Y hablando de respetar el trabajo, voy a ver si puedo compartir. Pasa que no sé lo que se va a compartir. Así que voy a ver, ¿cuál es mi pantalla compartida? Ah, está en blanco, perfecto. Vale, pantalla compartida. A ver, mientras pasa la pausa de publicitaria, voy compartiendo esto. A ver, ventana. ¿Dónde está esto? ¿Por qué no lo puedo compartir? ¿Está ahí? A ver, ¿se comparte? No se comparte. Vale, déjame un momentito. ¿Y si lo paso aquí? ¿Lo paso ahí? No sé por qué no me deja compartir ahora. A ver, directo, compartir. Vale, ahí. Vale. Dice Noah, yo no perdería el tiempo porque no te van a coger, solo por el hecho de que no has hecho caso a las bases que dicen que te esperes a que abran recepción. Justo por eso. Voy con esto. Voy a esperar a que termine la pausa. Mientras termina, estoy con la Notilis. Voy a esperar a que termine la pausa, que sí que hay una pausa entre medias. Porque quiero hablar de esto. Voy. Hace poco, la semana pasada, Sara precisamente, sí, fue Sara, me pasó por Instagram. Eric dice, archiduquesa fantasma no muerta, ¿en serio Makoto? Ah, es lo que acabo de ver en Discord también. una de las canciones favoritas que siempre me recuerdan a una de mis hermanas, C, y mi otro hermano, K. Bueno, en compartida, este meme, ¿vale? Este meme... lleva circulando por las redes desde 2020 y lo creé yo, ¿vale? Entonces, me fastidia que cada vez que aparece por redes sociales se hace viral. O sea, no me fastidia que se haga viral, me fastidia que se haga viral atribuyéndoselo a otra persona. Yo publiqué este contenido en web en 2020, alguien lo cogió. Al principio no tenía puesto, y quizá fue error mío, no tenía puesto el Jesse Owen aquí, sino que en la propia página web, en la publicación original, tenía puesto debajo de la imagen fuente elaboración propia arroba Jesse Owen. O sea, que decir, que si tú la coges, esa elaboración propia, pues cita la fuente. Entonces la gente, alguien se lo descargó y lo empezó a rular. En principio estaba sin esto.
Luego lo eliminé y lo volví a subir con la referencia. Pero ese meme ha seguido rulando, han seguido borrando, suprimiendo el nombre. No solo además no han suprimido el nombre, sino que, o sea, no han hecho, no han referenciado, sino que además han cogido exactamente los mismos textos que yo puse y los han cambiado de fuente y lo han compartido como si fueran suyas. Y hace poco Sara me mencionó en una publicación de una librería, creo que era de México o de Chile, que había publicado este meme exactamente con los mismos textos, pero cambiando la fuente. O sea, cambiando la tipografía de la fuente. Y eran exactamente mis textos. Entonces, yo les escribí por privado y les dije que por favor, o bien eliminaran la publicación, o bien mencionaran en la descripción de la foto, porque obviamente habían robado esa imagen y se la habían atribuido a ellos, y tenía miles de me gustas, o sea, tenía miles de reacciones, miles de me gustas, y la gente les contestaba, ¡oh, me encanta vuestro meme, es maravilloso! Entonces yo me dediqué a responder cada comentario que decía me gusta vuestro meme, a decir, no, perdona, este meme no es suyo, es mío, me lo han quitado, esto es de 2020 y aquí tienes la prueba en digital, en el enlace. Y se... Entonces me bloquearon y luego creo que lo eliminaron. O me han bloqueado directamente y no soy capaz de meterme. Entonces me harté y aparte grabé un vídeo en TikTok y subí la publicación en Instagram. ¿Por qué? Me da igual, es un meme, ¿vale? Ya sé que los memes no tienen derechos de autor, ni de propiedad intelectual, ni nada de eso. O sea, lo sé, ¿vale? Es un meme. La gente comparte memes a tutiplén. Yo, si procuro compartir un meme, me gusta saber quién lo ha hecho. O sea, y si lo comparto y no sé la referencia, no digo que es mío. Porque no es mío, ¿vale? O sea, entonces, lo he vuelto a publicar otra vez. Obviamente no se ha hecho viral porque no soy nadie. Pero lo he puesto ya para decir que, mira, que no pasa, o sea, que a mí no me importa que la gente lo comparta, que yo sé que esa gente se siente identificada porque hace gracia, porque sé que hace gracia, pero que no cuesta nada etiquetar, no cuesta nada mencionar, no cuesta nada decir que esto no es mío. Pero lo que me cabrea es que a la gente se le llena la boca de decir, es que hay que respetar el trabajo de los demás, es que hay que respetar mi trabajo, es que bla, 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 es que bla, bla, pero luego queremos un puñado de likes y queremos ganar notoriedad en redes sociales y hacernos los graciosillos y quedar de... somos súper creativos en redes sociales delante de todo el personal y compartimos un meme que no es tuyo. Pero tú finges que es tuyo. Entonces, eso no está bien. Porque yo una vez compartí un meme que me encontré en Facebook, en Twitter, y se hizo viral. En Twitter se hizo viral una... es un único tweet que se me ha hecho viral. Y se me hizo viral y yo dije, me he encontrado este Twitter en Facebook. No sé de quién es, pero me flipa, soy yo. ¿Sabes? Puse, lo compartí y puse, soy yo, y la imagen. Entonces, eso se empezó, la gente empezó a retuitearlo y se identificaba. Entonces, como en el tweet inicial yo no lo indiqué, respondí en un comentario diciendo que la imagen me la había encontrado por Facebook, que no sabía de quién era, pero que me la había encontrado en tal página de Facebook. Y mencioné a la página de Facebook, o sea, puse el título a la página de Facebook, te lo juro, del grupo de Facebook donde yo había encontrado ese meme. Y ya está, y lo puse y lo referencié. Porque no cuesta nada, ¿vale? La publicación la borraron, vale, la publicación la borraron. Pues ya está. Vale, ok. Pues me alegro de que la borraran, pero vamos, que no es que a mí no me importa que la suban, pero por lo menos mencióname, ¿vale? Aunque luego la gente no me conozca, pero que por lo menos mencióname porque lo hice. Y para una cosa, que oye, qué graciosa, que creé yo, pues me gusta que se me reconozca mi mérito. Entonces incluso hay mucha gente que me conoce que ha dicho, ostras, pues no sabía que era tuyo. Claro, porque tampoco la gente se preocupa. Yo entiendo que no vas a bucear por internet a ver de quién es el meme que te acaba de llegar. Yo lo entiendo perfectamente, pero esa persona que inicialmente lo ha compartido es la que tiene para mí la culpa del delito, ¿no? Entonces hay que ser legales y leales. Tienes toda la razón, gracias. O sea, no me cabrea que lo cojan y lo compartan, y me cabrea que la gente vaya de creativa y de guay por redes sociales diciendo que, ay, qué guay, mira, yo soy esta, me identifico con esto, tal, que no desmiente en ningún momento que eso es suyo. O sea, ni referencia de, o sea, ni que diga, oye, mira, esto no es mío, pero se calle, o sea, omite la información. Entonces claro, si tú omites la información parece que lo has creado tú y lo has subido tú. Entonces no lo referencia de ninguna forma. Y a mí lo que me cabrea es que luego la gente se llene la boca de decir, respetamos el trabajo de los demás, pero luego no lo hacemos. Entonces a mí esto pues me cabreó un poquito. Ya está, inciso. Seguimos con la Nutribits.
Pues eso, la nueva cuenta esta de Manuscritos Resucitados, que ya he compartido todas las reacciones que ha habido. O sea, todo lo que ha compartido esta persona. A mí, salvo una, que me parece un poco más ofensiva. O sea, no ofensiva, sino que quizás... quizás se exceda un poco en la información que comparte, que es el del email, el que comparte una frase de la respuesta en el email de esa persona. Lo demás a mí no me parece ofensivo. Dice que se acerca un poco a la línea. Sí, un poquito. Ah, mira, hace 2 minutos ha compartido la número 16. Dice: me escribe el autor el 30 de noviembre del año pasado, es decir, un día después de que se emitiera el último episodio de la serie Cuéntame por televisión. Me dice que tiene escrita una serie de novelas que pretende continuar con el legado de los Alcántara, que lo tiene todo planeado y que sus nuevas aventuras de la familia de Sagrillas a partir de los 2000. Carlitos se venderá a youtuber, Mercedes probará el Satisfyer, Antonio se endeudará de nuevo, esta vez por culpa de los Bitcoin. Serán recibidas con mucha expectación por todos los aficionados del país. Vale, esto es plagio, otra vez. Entonces, me parece fantástico que lo haya publicado, porque es plagio y que la gente tiene que empezar a aprender que esto es plagio, que tú no puedes escribir una historia con personajes que ya existen, que tienen derechos de propiedad intelectual. Ya está, o sea, me parece fantástico que lo haya compartido. Me parece fantástico, o sea, basta ya de robar el trabajo de otros y robar las ideas que están probadas de otras personas, o sea, que están constantes, que lo puedes leer. Basta ya de robar la imagen de otras personas, basta ya de robar el trabajo de otros, basta ya de robar las ideas, basta ya de robar el sexto, o sea, de verdad. A mí me ha parecido más ofensivo los correos que han mandado algunas de las autoras que lo que ha hecho esta persona. A mí también. Una cosa es el ya está todo inventado y otra cosa es esto. Efectivamente. Sabemos que está todo inventado, que tú lo que escribas siempre te va a recordar a algo que ya está creado. Pero una cosa es que te recuerde a algo que ya está creado, otra cosa es que directamente copies, plagies y cojas personajes que no son tuyos. Este ha visto lo de la inglesa del Ministerio del Tiempo y ha dicho, pues pruebo yo también. Pues eso es. Entonces, de verdad, no considero esta cuenta en absoluto ofensiva, salvo ese de la línea un poquito, que no es ofensiva, sino que quizás se ha acercado mucho a la línea de revelar información privada, porque es verdad que tú no puedes revelar emails ajenos sin su consentimiento. A lo mejor tiene consentimiento, no lo sabemos. Pero por lo demás, a mí no me ha parecido en absoluto ofensivo, teniendo en cuenta cómo se ha atacado y lo que se ha dicho de esta cuenta. De que la agencia debería despedir a esta persona, que menuda falta de respeto, que menuda falta de ética, bla, bla, perdona, falta de respeto a la gente que ha enviado estas cosas. La mayoría de ellos. Falta de respeto es, o sea, antes de criticar lo que está haciendo una persona, también vamos a hacer un ejercicio de autocrítica de a los compañeros de profesión, escritores y escritoras, de qué narices han hecho y que están haciendo perder el tiempo a un equipo que está trabajando en una agencia literaria o en una editorial, me da igual, en este caso es una agencia, que les está haciendo perder el tiempo con ese tipo de cosas. Es verdad, después de ver todos los ejemplos, sí. O sea, que es que rápido la gente se viene a la repito, se viene a la boca, me encanta esta frase, se viene a la boca de despotricar contra alguien, despotricar, y yo, no, insisto, no conozco a esta persona, de nada, que yo sepa. No conozco a esta persona, de nada, no sé quién es. No sé si es chico o chica, yo voy a asumir que es chica porque he hablado antes en femenino plural. Entonces voy a asumir que es chica, que es una mujer. No sé quién es, no sé de dónde ha salido. Yo hablé con ella por privado y a mí, por lo poco que me ha contado, yo creo que es una persona real. Creo que no ha venido a ganar dinero, creo que no ha venido a generar polémica, que todo lo contrario, ha venido, yo creo que viene, para mí, bajo mi punto de vista, viene a, lo primero, a poner un poco de humor a este sector que creo que le hace falta. Creo que a este sector, no en los libros, sino a nivel general, a ese sector le hace mucha, a la comunidad literaria le hace falta mucho sentido del humor, que últimamente la gente está... Hay cosas que obviamente no tienen justificación y vamos a la siguiente polémica, que es efectivamente no tiene ningún tipo de justificación, pero creo que hay muchas veces que la gente salta a la primera y salta sin pensar y porque tiene un día malo y a tomar por saco y ya está. Entonces, a la gente le hace falta mucho sentido del humor. Falta bastante en el sector literario en general, en la comunidad literaria. Entonces, yo creo que aquí hay mucha piel fina últimamente, efectivamente. Hay mucha piel fina últimamente. Además, llevamos un par de años con la piel muy fina últimamente.
Y a mí, pues hay cosas que tienen razón y cosas que no. En este caso, para mí, todas las críticas que se han dirigido a esta persona, a esta cuenta, no tienen razón. Ninguna. Ni falta de ética, ni faltas de respeto, ni despedir a esta persona, ni nada, de nada, de nada. O sea, de verdad, antes de criticar a cosas así, lo primero, haceros mirar el sentido del humor que tenéis y haceros mirar también un poco autocrítica a, en general, la comunidad literaria de escritoras y escritores. Porque hay casos que telita, que obviamente no representan a todo el sector, que son una minoría, por supuestísimo, pero creo que tienen mucho más delito eso, o sea, mucho más ofensivo eso, de ese tipo de manuscritos que han recibido esta agencia, que lo que esta chica ha hecho a la hora de compartirlo. Sinceramente. O sea, es lo que tengo que decir. Y vamos con el último salseo, no la última noticia, pero sí el último salseo, y es que esto sí que me parece una falta de respeto total, y esto sí, por supuesto, o sea, y aquí no hay ningún tipo de justificación, pero también tengo algo que decir, y es, que no sé si os habéis enterado, es el intrusismo laboral y la mala corrección de una novela. Una usuaria de Twitter, llamada Nora Cullen, denunció públicamente que la influencer Laura Díaz Fernández, supuestamente, y digo supuestamente porque yo no tengo los datos, o sea, yo no tengo las pruebas de su currículum, pero hay gente que la conoce y que conoce muchos datos sobre ella y así lo han confirmado, pero yo, como no lo tengo prueba aquí, su currículum de formación y tal, no lo puedo decir. Entonces, supuestamente, sin formación en traducción, ha traducido la novela One Dark Window de Rachel Gillick para la editorial Monogatari Media Editorial. El texto, de dudosa calidad según diferentes usuarios y según he podido comprobar también en primera persona, porque me han pasado análisis y demás, sugiere no solo su falta de experiencia, sino también la posibilidad de que la traducción se haya hecho también con una IA. Eso es lo que dicen. Dice Noah, yo tengo capturas de la editora de Monogatari afirmando que no tiene formación de traducción. Vale, perfecto, pues confirmamos la información. Gracias, aquí, exclusiva. Y por eso le hicieron una prueba de traducción que pasó. Joder, pues la pasó. Madre mía, pues tela. Tenemos aquí información exclusiva de Noah que no tiene formación en traducción. Vale, pues para no tener formación en traducción y haber traducido así el libro, porque según he visto, la traducción es bastante, bastante mala. No sé cómo pasó la prueba de traducción, sinceramente. Pero hay gente quejándose de que las traducciones de Monogatari dejan bastante que desear. Vale, vale. Porque eso es otra cosa que yo quiero también tratar. Pero bueno, antes de nada, antes de hacer un balance general sobre esta situación, vamos a contextualizar. Vale. En respuesta a la polémica, o sea, porque la polémica no solo reside en que esta persona que no tiene formación en traducción ha traducido una novela que encima la traducción es mala, que ya de por sí es una gran polémica, es un gran melón, ese intrusismo laboral que existe en este caso, sino que además, en respuesta a la polémica, apareció una nueva cuenta anónima en redes sociales, en Twitter, para defender la labor de la influencer, no solo respondiendo con formas poco educadas, sino haciendo mención en algunos casos a la parte laboral y personal de algunas usuarias. Porque justo la persona que lo destapó, una de las personas que lo destapó, pues trabaja para una editorial. O una de las personas que intervino en la conversación, en la discusión, trabaja para una editorial. Y la cuenta anónima empezó a acusar y hacer alusiones a cosas personales, en plan menciones de oye, esta persona trabaja para ti, deberíais, vuestra empleada, aparecer, ya lo digo, es bueno, la usuaria es Nora Cullen, como he dicho, aparecer trabaja para Siren Books. Y esta persona, esta cuenta anónima de repente, que se llamaba No soy una oveja más, empezó a contestar de forma muy, muy mala. Por ejemplo, una dijo, en las primeras frases ya se ve imposible de leer, qué estropicio. Y esta persona contestó, a lo mejor es que no sabes leer. Otra dijo, ¿esto es real? ¿Cuál es la editorial? Y dijo, y esta respondió, se llama primero te lees el libro y luego critiques la traducción. Para empezar, existen las primeras páginas del libro que te las puedes leer. Dice una, utiliza IAS, no me sorprende, utiliza IAS, se refiere a la traductora, a la supuesta traductora, bueno, a la persona que ha traducido, pero que no es traductora, no me sorprende ni me extraña en absolutamente nada, entra dentro de su personaje de robar el trabajo de los demás. Y dice, y esta respuesta anónima, o sea, esta cuenta anónima dice, vete a Google y busca que es una IA, corre, que es gratis. O sea, respuestas muy, muy, muy malas.
muy malas, muy con faltas de educación, que lo que hacía pensar, lo que hizo pensar y que tiene toda la pinta, es que era directamente esta chica, la tal Laura... Qué mala fama le da a las Lauras. Laura Díaz Fernández, madre mía, comparte un apellido y un nombre con esta chica. No soy yo, ¿vale? Que conste, no soy yo. Laura Díaz Fernández tiene pinta de que era ella, defendiéndose a sí misma con una cuenta anónima, lo cual es un completo error. O sea, de verdad, no lo hagáis. Dicen por aquí, a ver, que no me deja mover el chat. Dicen por aquí, pero que tú sepas el idioma no implica que sepas traducir un libro. Pero ojo, no quiere decir que no exista gente que sí sepa traducir, ya sea por experiencia u otra cosa, sin tener la formación. Eso es. Pero bueno, yo sinceramente, o sea, efectivamente, que tú sepas un idioma no significa que sepas traducir un libro. Eso es una verdad como un templo. Hay gente que sería capaz de traducir algo sin tener la formación, eso también puede darse el caso. Pero, sinceramente, si yo tengo una editorial y voy a dar un producto, como es un libro, que cuesta hacerlo y además el precio de venta es bastante elevado, contrataré a una traductora. O sea, de verdad. Porque no es solo traducir automáticamente, en el caso de un libro. No es solo traducir frase por frase. Tiene que tener una intencionalidad, tiene que tener el texto, la armonía del texto original. Entonces, creo que implica muchas más cosas. Dicen por aquí que aquí la principal culpable es la editorial, que digo yo que no solo sabrás a quién metes, sino que tendrás que revisar lo que ha hecho. A eso voy, Makoto, justo a eso iba a ir. Yo con formación no hablo de título, pero si no llega con saber inglés. Pero sí que no llega con saber inglés, efectivamente. No, la formación al final también es también, porque tú puedes tener la formación y oye, haces la prueba y la pasas, genial. Pero es una cosa que justo lo que dice Makoto es lo que yo quería señalar. Es cierto. La influencer trabaja para Monogatari, todo se ha dicho, claro. A ver, es cierto que todo el mundo, desde el principio, atacó a la influencer. Es cierto, todo el mundo se fue a por ella a cuchillo. Ok, vale. Lo ha hecho y está mal. Pero la culpa es de la editorial. Principalmente es de la editorial. No sé cómo surgió la propuesta, si ella se ofreció voluntaria para traducirla o si la editorial le dijo, oye, tradúcelo tú, dame una prueba de traducción y si pasas la prueba, traduces tú. No sé cómo fue la relación, no sé cómo se llegó al acuerdo. En cualquier caso, la culpa principal es de la editorial. Y lo digo, no defiendo a esta chica, que conste, no la defiendo. Pero vuelvo a repetir lo mismo, la gente rápidamente ataca a quien no debe, a veces. Porque aquí... sí, vale, la podéis atacar. Esta chica tiene una trayectoria de cosas y polémicas que arrastra, ¿vale? Eso no lo voy a negar. Pero la gente enseguida se fue a por ella. Y para mí, la principal culpable es la editorial, que en primer lugar le hace el encargo a esta chica. Y en segundo lugar, que no lo supervisa. Ya está. Es así de simple. ¿Que la criticaron a esta persona? Perfecto, perfecto. Pero apenas leí críticas a la propia editorial. Y aquí, la editorial es la culpable. Esto es como cuando una portada de IA aparece en una novela y la editorial dice que esa cubierta hecha por una IA tiene un autor. O sea, que menciona en plan de... esta novela se publica con esta cubierta y el ilustrador es esta persona. Y tiene nombre y apellidos. Y la gente se va a atacar al ilustrador que trabaja con la IA. Y también atacan a la editorial. Es verdad que en casos de portadas con IA siempre se ha atacado directamente a la editorial. ¿Y por qué aquí no? ¿Por qué la traducción se ataca a la influencer y no a la editorial? Porque dice, a mí no me gustará esta chica por otras cosas, independientemente de que eligiese hacer la traducción, pero la editorial debería supervisar. Que yo he leído el primer capítulo, que vaya tela. Que no es que tenga fallos de traducción, es que pone notas a pie de página porque patata. Efectivamente. Pero a eso voy. Con todo el boom de las IAs, de las cubiertas de IA, la gente efectivamente se fue a atacar a la editorial, que qué vergüenza, que publicáis una portada con IA, que no, que estáis robando el trabajo, que IA roba el trabajo de tal... Que no pagáis a una persona ilustradora de verdad, o si pagáis a una ilustradora, esta ilustradora utiliza IA en su trabajo, patata, patata, patata y croqueta.
Ok, ahora por editorial. Pero en este caso se ha ido directamente por la influencer. Que es, te vuelvo a repetir lo mismo, no la estoy defendiendo. Pero la gente ha apuntado de primeras a donde no debía. Tú puedes efectivamente criticar el trabajo de esta chica porque es un mal trabajo, porque está mal hecho, porque no es traductora y ha traducido un libro. O sea, no la puedes criticar porque... a ella no la puedes criticar porque no sea traductora. La puedes criticar porque ha hecho una traducción mala. A quien puedes criticar porque ella no sea traductora y haya hecho una traducción es a la editorial. A mí me han dicho que precisamente uno de los editores ha supervisado y dado el visto bueno. ¡Uf! Porque, a ver, en una cubierta el autor te la puede haber colado. A ti como editor, sí. Y muchas ya pasan los filtros, efectivamente. Así que ahí es culpa del ilustrador. Ahora bien, la editorial siempre tiene su parte de responsabilidad. Efectivamente, es a lo que voy. Es verdad que con las cubiertas es más fácil colarlas. Es mucho más fácil. Y cada vez va a ser más fácil colarlas. Entonces, ahí la principal responsabilidad es de la persona que ha creado esta ilustración con IA. También la editorial tiene su parte de culpa porque lo ha supervisado no ha sabido ver que eso es una IA. Pero en este caso, la principal responsable es la editorial. El editor, quien esté detrás. Esa es la persona responsable principal de que esta traducción haya salido. Insisto, se puede criticar a esta chica por la nefasta traducción que ha hecho. Perfecto. Crítica funda... crítica... iba a decir fundada, no sé si está bien dicho. Bueno, crítica bien hecha. ¿Vale? Bien hecha. Porque se puede criticar que un texto está mal. Igual que criticamos una corrección mala, igual que criticamos la traducción de una persona que incluso es profesional, se puede criticar si está mal hecha de verdad. O sea, se puede criticar que la traducción es mala. Y es perfectamente respetable que eso se critique. Lo que no entiendo es por qué la gente no criticó a la editorial por contratarla. O sea, a esta chica se le puede decir, no, es que tú no eres traductora. La critico porque no es traductora. No, la criticas porque ha hecho una traducción mala. Y criticas a la editorial por haber elegido a una persona que no tiene formación de traducción. Pero la editorial casi no se la ha criticado. Casi nada. Que es lo que a mí me sorprendió. Porque a mí todo lo que me llegó fueron críticas a esta persona, a este influencer. Que vale, que sí, ok, perfecto. Pero ¿dónde están las críticas a la editorial? Que es quien decide que esta persona traduce ese libro. Y que luego supervisa. Supervisa esa traducción. ¿Dónde están esas críticas a esa editorial? Pero claro, volvemos a lo de siempre. Es que criticar a la editorial es una posibilidad menos de una baza menos de publicar yo como escritora. Que nos cuesta mucho criticar a editoriales. Que no todo es malo en el sector editorial, por supuesto que no. Hay editoriales buenas, hay editoriales menos buenas, hay gente que tiene buenas prácticas y gente que no tiene tan buenas prácticas. No todo el sector editorial es malo. No, por supuesto que no. Hay grises. Pero vamos también a apuntar a donde hay que apuntar también en este caso. Os leo, que habéis escrito mucho. Dicen por aquí. Dice Makoto, ahora también os digo, la editorial es una empresa y ha contratado a quien le dio la gana. Que yo soy la primera en decir que se ofrezcan trabajos a profesionales. Efectivamente, estoy de acuerdo. Dice Eric, puse vídeo en Discord sobre IAS, estaría bien verlo. Perfecto, me viene genial. Además, para el directo que voy a hacer de IAS el próximo día 16. El próximo jueves. Dicen por aquí, depende de si es una who o eres una persona nombrada influ, van a criticar a una u otra. Me parece un poco doble rasero. La responsabilidad cae a la editorial por sacar algo, por permitir eso. Efectivamente. Es que en este sector, en esta comunidad literaria, los dobles raseros abundan. Y eso lo veremos en el directo de IAS. Los dobles raseros abundan. Entonces, criticamos a la influencer y al ilustrador que cuela la IA, pero no criticamos al editorial porque, claro, es que si critico el editorial ya me tacha de la lista de posibles publicaciones y es que ya, claro, si la critico no, ya no, me va a rechazar mi manuscrito. No. Cuando una empresa, como es una editorial, hace algo mal, saca un producto mal, la responsable es la empresa. En este caso es la editorial. Ya está. O sea, es así. No tiene más. Es que no tiene más ciencia. Yo lo creo. Entonces, es verdad que, bueno, sigo con el caso porque la culpa es de la editorial y si la lía, golpe de remo. Efectivamente. Tengo que poner el GIF de golpe de remo. A ver si lo pongo.
O que está el látigo. En realidad está el látigo. Sobre el tema, dice, la sensación que da es en lo que confiere a Mundo Editorial es esa amplia baraja. Es que el intrusismo laboral está muy al pie del cañón. Sí, el intrusismo laboral está, o sea, si tuviera que... ¿Por qué no ha salido el látigo? Si antes salieron los otros GIF. A ver, a lo mejor es que no estoy logueada y por eso no sale. No ha salido el látigo. Si Mavi estuviera aquí, si fuera Mavi quien lo soltara, seguro que salía el látigo. Estoy convencida de ello. A ver, voy a comprobarlo, a ver si vuelve a salir otra vez. ¿Dónde están las alertas? No, no va a salir, A ver, déjame un momentito. Que lo copio otra vez, que actualizo. Debería salir, A ver. Ahora lo estáis. A ver. Ahora sí. Red flag. Ahora sí. Ya están, ya funcionan. Ya está. Tranquilidad con el látigo. Que os encanta el látigo sacarlo. Ahí está, Edu. Se encanta el látigo. Es que se había desconectado. Entonces, voy con la respuesta de la editorial. Porque se pronunció que, oye, si hay que resaltar algo bueno de la editorial, es que al menos se ha pronunciado. Porque otras veces, cuando hay polémica con la forma de actuar de una editorial, no se suelen pronunciar. Entonces, aquí, bueno, pues venga, un mini check positivo a esta editorial que se ha pronunciado. Y os voy a leer el comunicado. Dice: disculpad la espera, pero queríamos abordar este tema desde todos los ámbitos y con la mayor sensibilidad posible. Niño, está llamando aquí al ángel. A raíz de los comentarios que hemos recibido estos pasados días, hemos intentado buscar soluciones. Una ventana oscura, al igual que nuestros otros títulos, ha pasado por manos de diversos profesionales de la industria antes de salir al mercado. Inciso, a lo mejor teníais que replantearos los profesionales de la industria que tenéis en la editorial. Evidentemente, no fueron suficientes y por eso pedimos disculpas y al mismo tiempo ofrecemos una solución. Para la segunda parte y último libro de la saga, se encargará de la traducción una profesional del sector y en paralelo se hará una nueva edición de Una Ventana Oscura que proporcionaremos en formato digital de manera gratuita para todas las personas que hayan adquirido el libro. ¿Y si ya no tengo el ticket? O sea, ¿cómo van a saber? Bueno, sigo leyendo. En lo que respecta a los siguientes títulos, todos ellos estaban ya encargados a profesionales del sector, pero igualmente se han hecho los cambios oportunos en la sección para evitar posibles errores. Me voy a reír con este comunicado que cogía por todos lados. Sí. En última instancia, de hecho ahora lo vamos a analizar. En última instancia, queremos agradecer a todas las personas que nos han contactado con respeto y comprensión y nos han dado consejos para mejorar. Tenemos varios anuncios que hacer en las próximas semanas, incluyendo una magnífica trilogía de fantasía épica, Miedo me da, que tenemos muchas ganas de compartir con vosotros. Ahí había muchas lagunas, sí. No sé si hay más lagunas aquí o en la antología de Raven, en las bases. Que, por cierto, dijeron que iban a poner el hilo con las dudas aclaratorias de las bases de Raven, pero yo todavía no lo he visto. ¿Alguien lo ha visto? ¿Dónde está? A ver, que yo lo vea. Tengo que hacer ese GIF, también lo tengo que poner, por cierto. Entonces, a ver. A ver, por partes. A raíz de los comentarios que hemos recibido estos pasados días, hemos intentado buscar soluciones. Hemos intentado buscar soluciones. Boom por la antología de Raven. Yo estoy esperando a ver si ponen el hilo, que quiero ver cómo lo han resuelto. Sí, porque yo quiero presentarme, honestamente, yo quiero mandarles algo. Pero es que al final voy a escribir algo, voy a quedar sin tiempo, al final voy a escribir algo en plan, si cuela, cuela, porque no me he enterado de nada de las bases, y ya está. Lo resolverán Regu. Dice, a ver, hemos intentado buscar soluciones. ¿Las habéis buscado o no? O sea, ¿os ha quedado un intento? Pero bueno, venga. Al igual que estos otros títulos, han pasado por manos de diversos profesionales de la industria antes de salir al mercado. Es que lo de corregir la traducción en principio no lo vieron necesario, claro. Al igual que estos otros títulos, han pasado por manos de diversos profesionales de la industria antes de salir al mercado. Diversos profesionales. No especifica perfiles. Entonces, a mí ahí ya
A mí lo de diversos perfiles es como muy general, ¿no? Como muy banal, como... poco descriptivo para mi gusto. Evidentemente no fueron suficientes, no hace falta que lo juréis, y por eso pedimos disculpas y al mismo tiempo ofrecemos una solución. A ver la solución. Es que no entiendo la necesidad de meterse en estos berenjenales, que la gente no es tonta. Y sobre todo, además, como hemos dicho antes, la gente además tiene, está la que salta últimamente, con todo lo que pasa en el sector literario, la gente está la que salta, con todo. Entonces, a ver, si ya sabes. Esto es como cuando salieron un par de editoriales con portadas de ya, y en lugar de servir para aprender, otras editoriales hicieron lo mismo. Pero queréis aprender que la comunidad literaria rechaza las cubiertas hechas por una IA. Aprended y no lo hagáis. Pero no, no aprendieron. O sea, uno dijo, uff, había que solucionar esto. Otro dijo, sí, habría. Y se quedó así la cosa. Lo intentaron. Sí, puede ser. Es posible. Bueno, dice, a ver, para la segunda parte, esta es la solución. Para la segunda parte y último libro de la saga, se encargará de la traducción una profesional del sector. Vale, con esto habéis dicho que la persona inicial, es decir, la tal Laura, esta influencer, no es una profesional del sector. Es una manera muy sutil de decirlo. Tampoco han dicho que se equivocaron al coger a esta persona. Simplemente es que ha pasado por manos de diversos profesionales de la industria antes de salir al mercado y que no fueron suficientes en esta ocasión. Vaya. En fin. Y en paralelo será una nueva edición de Una Ventana Oscura. Entonces, que proporcionaremos en formato digital, de manera gratuita para todas las personas que hayan adquirido el libro. Vale. Lo primero, yo quiero saber quién va a ser ese profesional cualificado del sector. Porque no lo han dicho. Y a lo mejor, quizás aquí deberían dar nombre. Lo que pasa es que, claro, la presión de esa persona, en plan de, uff, ahora me van a mirar a mí la traducción al dedillo. Pero bueno, lo de la persona, lo del profesional que cualificado el sector es su prima, va a ser. ¿Y no van a corregir esta publicación? No. O sea, sí, lo que van a hacer es una segunda edición, pero en formato digital, no en formato físico. Solo en formato digital. Lo cual me parece un error, porque claro, la gente lo habrá escrito en formato físico, que se lo come con patatas. De manera gratuita para todas las personas que hayan escrito el libro. Vale, lo primero. ¿Lo vais a hacer en formato digital? La nueva edición, en formato digital, de manera gratuita para todas las personas que hayan escrito el libro. Vale, ¿y para el resto? Es decir, si yo me lo quiero comprar en papel, voy a tener la edición mala. No voy a tener la segunda edición corregida bien. Me como la mala, porque quiero leer en físico. O sea, la van a seguir comercializando. ¿Qué es lo que dice Noah? Pues yo la autora, y cancelo la segunda. Sí, pero es que es una traducción, entonces. Aquí mi pregunta es si la editorial original que ha vendido los derechos de traducción que ha cedido los derechos de traducción a esta editorial, si tiene algo que decir al respecto. No lo sé. Pero dice no, y van a seguir comercializando la versión mal traducida porque el libro cuesta sus 20 pavos. Sí, es, o sea, yo doy a entender que la edición en papel la van a seguir comercializando y que no la van a retirar. Que podrían hacerlo, podrían retirarla del mercado y sacar la segunda edición corregida y bien puesta, ¿sabes? Y tanto la edición digital como la edición en papel, ¿no? O sea, las dos versiones, o sea, la segunda edición de la versión en digital y la versión en papel. Pero yo aquí entiendo que solo lo van a hacer en digital, que se lo van a ofrecer gratis a todas las personas que hayan escrito el libro, que otra cuestión ahí, ¿cómo sabes quién lo ha escrito y quién no? Porque yo compro un libro y automáticamente al día siguiente, o sea, a los 5 minutos de llegar a mi casa y colocar el libro en mi estantería, el ticket lo tiro. Yo no me los quedo, o sea, no colecciono tickets. Entonces, ¿cómo van a saber que no ha adquirido el libro? Porque imaginaros que yo lo he adquirido. Les mando una foto con el libro. Oye, lo tengo. Luego se lo dejo a Paula, se lo dejo a Sara, se hace una foto y ahora yo también lo tengo. Y todas tenemos el libro digital gratis. O sea, yo aquí veo muchas fallas en el plan. Sinceramente. Y luego es eso, que van a seguir comercializando la primera. O sea, no sé, en fin. Dice, lo que respecta a los siguientes títulos, todos ellos estaban ya encargados a profesionales del sector. ¡Ah, y este no! No, o sea, los siguientes títulos que vais a publicar, que vais a anunciar, sobre todo esa, también incluyendo esa magnífica trilogía de fantasía épica, que tiene muchas ganas de compartir, esa sí estaba encargada a una profesional del sector. ¿Pero por qué esta no? ¿Por qué los siguientes títulos? Vaya, qué sospechoso.
Qué sospechoso que todos ellos ya estaban encargados a profesionales del sector, pero esta no. En fin. O sea, la gente no va a comprar lo que dice Noah, a 20 pavazos. La gente no va a comprar una versión que sabe que está mal traducida por 20 pavazos. Que habrá gente que no lo sepa, que no se haya enterado del caso, pues porque no tenga redes sociales, porque lo que sea, porque no siga este canal, y no se entere del tema. Pero me parece muy fuerte y me parece una gran falta de ética por parte de esta editorial que tengan la caradura de seguir comercializando el primer libro en papel. O sea, ¿qué hacen? Que no lo están retirando ya. Dice por aquí Paula, yo no pondría el nombre del nuevo profesional porque es lo que dices, la presión de esa persona, le van a mirar todo con lupa y van a buscar fallos y como se detecte uno, por mínimo que sea, se armará la guarda, sí. Dice Noah, ¿y por qué una persona que quiere leer en físico tiene que conformarse con un digital? Eso es. A todo esto, el libro no está publicado aún, está en preventa, que no se han mandado ejemplares aún. ¡Ah! ¡Jolín! Pues entonces, o sea, con más motivo, si todavía está en preventa, retíralo, es que probablemente no esté ni impreso. O sea, entonces, la edición que salga en papel será la buena. ¿O tendrán los santos? No sé cómo decir. Iba a decir una palabrota, pero... ¿Tendrán los santos, los santas, tendrán las santas enciclopedias? Después de todo lo que se ha montado, ¿sacar el libro en físico con la traducción mala? ¿Tendrán las santas enciclopedias de hacer eso? Dice Pirra, pues entiendo aún menos que no retiren y pospongan. Es una mierda económicamente, pero peor quedan así. No, claro. Sí, lo venderán a quienes no lo sepan. Pff, me parece de rastreros. Pero de rastreros. Así lo digo. O sea, como saquen ese ejemplar en físico. Conociendo todo lo que sea. Ya siendo conscientes de que esa traducción está mal hecha. Por mucho que ya estén impresos. Como comercialicen esa edición. Me parece de ser rastreros, mucho, y no tener ningún respeto y tomar por tonta a la comunidad literaria, sinceramente. O sea, que venga aquí Monogatari a decirme lo que quiera, pero espero, por favor, o sea, lo siento mucho la pérdida de dinero que eso les pueda generar, porque si ya tienen los ejemplares impresos, aunque todavía no estén comercializados o tienen impresos ya, y ya sé que está dinero en el papel, mira, lo siento mucho por la pérdida económica, pero es que os lo habéis buscado por poner a una persona que no tiene ni formación ni conocimientos para traducir, a traducir una novela sin la formación y conocimiento requerido, sino que además habéis supervisado su trabajo y habéis tenido las santas enciclopedias de sacarlo así. Entonces, la pérdida de dinero, pues nos sentimos muchos fastidiáis, porque es que os lo habéis buscado vosotros, por no ser profesionales, ya está, así. Los santos webs. Los santos corazones. Piensa que tendrán que revisarlo de nuevo y se tardará más. Seguro lo hacen. Yo espero que sí. Las enormes gotas de tinta colgantes tienen, sí. Enormes gotas de tinta colgantes, me encanta. A lo mejor perderían mucha pasta y prefieren evitarse el marrón. ¿Pero qué marrón? Pero Paula, que si lo comercializan, es que como tengan las enormes gotas de tinta colgantes de comercializarlo, es que va a ser peor para ellos. Falta de profesionalidad, mala imagen, tomando por tonta la comunidad literaria. O sea, ¿en serio? ¿Se quieren meter en ese berenjenal? ¿De verdad lo van a hacer? Es que les compensa más perder ese dinero y hacer las cosas bien. Flipante, habría que tener cara. Y mucho menos después del comunicado que han hecho. Efectivamente. Luego, esas ediciones son las que valen dinero porque son las primeras ediciones con fallos. Madre mía. Yo me compro un libro sin saber lo que pasa y me encuentro un libro así y me cabreo. Porque sería el último libro que yo compraría. Así gente no van a ganar, claro. Aunque esas cosas se encarecen si el libro es bueno, icónico y el escritor ha muerto. Ya, pero en este caso creo que no va a ser el caso, me parece, Eric. Me encantan las palabras que usas para no decir tacos. No, lo de las santas tintas lo ha puesto Pirra, no lo he dicho yo, ¿eh? Las enormes gotas de tinta colgantes lo ha puesto Pirra. O sea, me ha flipado. Sí, espero acordarme en un futuro de eso, porque me encanta el símil. En fin. Yo estoy alucinando, de verdad, alucino con esta gente. O sea, voy a seguir de cerca este caso. Quiero saber cuándo se publique este libro. De verdad que lo voy a buscar. Lo voy a buscar en físico, cuando esté en librerías. Y lo voy a comprobar. Obviamente no me lo voy a comprar,
Pero voy a comprobarlo si qué edición han sacado. Si la han sacado traducida, o sea, si la han sacado corregida o no la han sacado corregida. O sea, de verdad que voy a seguir el. Me voy a apuntar la fecha de la puesta en venta de este libro y a ver qué dicen. Y luego, vamos con la última noticia. Esta la vamos a acabar. La última noticia es muy normal, pero que el próximo lunes vamos a analizar. ¿Por qué? Va a ser un análisis muy, muy random, un poco literario, pero tiene que ver. Os digo, El Jardín del Tiempo, ¿vale? La novela de J.G. Ballard, el cuento publicado en 1962 por J.G. Ballard, El Jardín del Tiempo, es la línea de código de vestimenta que hay que seguir para asistir a la Met Gala. Entonces vamos a fusionar literatura y moda en este canal el próximo lunes. Yo me voy a poner en modo maestros de la costura y literatura y moda se van a fusionar en la noche del primer lunes de mayo. O sea, hoy se celebra la Met Gala, que si no sabéis lo que es la Met Gala, es conocida como la gran fiesta de la moda y que es el evento de moda más importante de Estados Unidos, ¿vale? Entonces este año las celebrities tendrán que seguir el estricto código de vestimenta que se impone. Y este año es en torno a El Jardín del Tiempo, el cuento publicado por J.G. Ballard. Entonces, dada esta temática, se esperan muchos looks florales y relacionados con la naturaleza y la sostenibilidad también, porque es verdad que dentro del sector de la moda la tendencia hacia lo floral y lo natural refleja un creciente interés por la preservación del medio ambiente y el respeto por la belleza de la naturaleza. Entonces yo me encanta el tema porque, lo primero, por ambientóloga que soy, me encanta por El Jardín del Tiempo de Ballard. Así que el próximo lunes en la Naughty Leads vamos a analizar los looks de la Met Gala. Hice un hilo sobre eso. Y recupero ese spam. Vale, pues venga, comparte el hilo, Eric. Por favor, compártelo. Que os ha dejado loquis, esta noticia. Yo me he enterado esta mañana y he dicho, la voy a añadir y la voy a contar en la Naughty Leads. Porque esta no estaba en la Naughty Leads de ayer cuando la publiqué. Así que el próximo lunes vamos a analizar los looks de la Met Gala. Así, vamos a ir pasándolos, vamos a analizarlos. Yo, teniendo cero conocimientos de la moda, porque muchas veces veo y digo, ¿qué hortera es eso? Y resulta que es una obra espectacular de la moda. Yo, para mí, a lo mejor es muy hortera, pero nos vamos a echar unas risas. Laura, porfa, mete a Stray Kids. Nunca te pido nada. ¿Va Stray Kids? ¿Va Stray Kids a la Met Gala? Vale, por supuesto. Hombre, a ver, pero ¿tú crees? Tú, es que seguro que salen fotos de ellos. Seguro que salen fotos de ellos. Vamos a analizarlos todos. Yo voy a buscar todos los looks que se publiquen por internet, que siempre hay un carrusel de 85 fotos, y vamos a verlas todas. O sea, este directo va a ser súper extraño, pero vamos a hacerlo. Dice, ¿me estás diciendo que no te pareció un puntazo el vestido de carne de Lady Gaga de hace años? Sí, por favor, no. O sea, qué horror de vestido. Qué horror. Acabas de desatar a nueva versión fan aférrima. Totalmente inesperado. Sí, vamos a analizar puedes analizar todos los looks. No sé ni quién va. Va Stray Kids, perfecto, les vamos a ver. Madre mía, son unos cuantos Stray Kids, ¿eh? O sea, por cierto, ya termina la Naughty Leads. Voy a poner ya voy a quitar el cartel de Naughty Leads. Fuera. Perdón, no tengo control. Son 8 muchachos. Sí, son 8. No pasa nada, los vamos a ver a todos. Qué decepción que no te gusta el vestido de Lady Gaga. Ah, mira, el hilo de Eric. Ahí está. No soy un gran fan de la moda, pero hay una señora francesa que hace unos vestidos que me tienen fascinado. Ella es Sylvie Facon, o Facon, o como se pronuncie, porque no sé cómo se pronuncia en francés. Y hoy me gustaría hablar un poco de ella y enseñar su obra. Ah, perfecto, guay, pues me mola. Oye. Espera, esto lo vamos a poner en pantalla. Escúchame, qué vestido más bonicos. Bueno, se ve un poco. A ver si lo puedo hacer un poco más pequeña para que lo veáis, porque está la parte ya. ¿Y si lo hago grande? ¿Se ve? No. Esta es un poco más pequeña. Bueno, vamos a hacer así. Aquí está el hilo de Eric. Bueno, me encanta, o sea, me flipa este vestido. O sea, yo lo estoy viendo, me encanta. Me flipa. Y yo pensando en ponerme una Pamela con una macedonia de frutas. ¿Esto dónde se encarga? Ya ves, o sea, es precioso. Este, bueno, sí, es muy bonito, pero no me gusta el dibujillo. Pero me gusta, es bonito, me gusta la falda. Me encanta el otro. Bueno, me encanta también este. Me encanta la manga, por cierto. Me flipa. El anterior, sí, el primero, o sea, este es espectacular.
Entre 2 y 6.000 euros. No, no, claro, a ver, normal. Normal. Calderilla, lo tengo aquí en el bolsillo. Me encanta. Ah, mira, que aquí hay más. Ay, bueno, que sobre libros. Bueno, Eric, lo que nos acabas de descubrir. O sea, qué maravilla, Eric. Eric, te queremos. Te queremos, Eric. Sobre libros. O sea, ¿qué fantasía es esta? ¿Qué fantasía de vestido es esta? El de las cubiertas es el primero. O sea, ¿qué fantasía? Por favor. O sea, ojalá... Bueno, es que me flipa. O sea, ojalá haber tenido este vestido. O sea, mirar el bajo. Mirar el bajo, que tiene, son páginas. ¡Qué bonito! A lo mejor... La parte de arriba, de cintura para arriba, quizá hubiera escogido otras cubiertas, otros lomos de libros, un poco más alegres y demás, ¿no? Porque son los típicos antiguos, pero me parece muy bonito. Muy, muy bonito. El... Maravilloso. Eric, muchísimas gracias por este spoiler que has hecho, este spam que has hecho de tu hilo, te lo permitimos porque nos has encantado. Me ha encantado esto. Dice por aquí, le faltaba un tocado siendo tintero. Para un diario no lo veo, pero para mi no boda lo veo, ya ves. Fue a la librería de un amigo y eran libros antiguos, chulos, pero sin valor y los iba a tirar. Silvia decidió guardarlos y hacer un vestido. 400 horas después salió eso. Bueno, es que me parece maravilloso. Maravilloso, en serio. O sea, precioso. Y ya está, y hasta aquí el directo de hoy. Ya hemos terminado. Nuevo. Directo ligero, porque me encuentro mal. En realidad me encuentro muy mal. O sea, de verdad que me... No, ahora mismo no me duele la cabeza porque las drogas están haciendo su efecto. Pero la garganta la tengo un poco chunguelas. Así que me voy a leer porque me quedan 5 capítulos de Terramaje. Y me los voy a terminar esta noche. Ya está. O sea, hoy no me acuesto sin terminar Terramaje. Que me quedan 5 capítulos. Y tengo que empezar el libro de Mireia, por cierto. Sí, me quedan 5. Es que le he pegado mucha caña este fin de semana. A ver, o sea... Sí, me voy a tener el DGTU, pero si es que he estado medio fin de semana tirando en el sofá. ¿Qué quieres? Entre jugar a Pandemic y poco más, he estado leyendo mucho, así que... Me quedan 5 capítulos. Y tengo algunas cosas que decir, por cierto. Lo de que iba a durar menos de una hora ha sido la mayor fantasía que hemos visto en este canal. Ya, es verdad, es que os juro que cuando he visto las noticias que tenía... Y listo, va, son 5 noticias, no. Enseguida las contamos. Pero claro, es que los salseos siempre duran mucho. Nunca me acuerdo de todo lo que duran los salseos y de lo mucho que discutimos aquí. Así que... ¿qué miedi? No, que no, no. ¿Qué miedi? No, que me está gustando. Así que... De hecho, te voy a decir que las partes que más me están gustando del libro... Sí, tranquilo, Eric. O sea, te voy a decir 3 cosas. Para que te vayas preparando. O 2. No, 3. Me ha gustado mucho. El cliffhanger este. O sea, lo de... No me lo voy a venir. Me sorprendió lo de... Vamos a decir, lo de la tía. Que no quiero revelar spoiler. O sea, sabía que pasaba algo con la tía. Esperaba más de Ayame, la verdad. No como personaje, sino como... Esperaba más de ella. Que hicieran más cosas, o sea, tal y como está al principio presentada, que ya hablaré ya hablaré con spoiler, me esperaba que, a lo mejor me sorprende, que me quedan pocos capítulos, lo mismo me sorprende, pero esperaba que como más carácter, a lo mejor me sorprende todavía, no he terminado, y me encantan las partes del visir, creo que son mis partes favoritas del libro, la verdad. Y Soma es para pegarle un ladrillazo en la cabeza, por cierto. Me cae muy bien. Pero a veces le daría un ladrillazo en la cabeza, en plan de, chico, espabila un poco. Quiero decir, hola, eres muy un 5. Pero el visir me gustó mucho. Y Soma es tonto. Sí, Soma es bastante... No es tonto, es... de verdad, o sea... A veces le quiero dar un abrazo y a veces le quiero dar una colleja a Soma. Pero el visir es mi parte favorita. ¿Lo estás leyendo todas? ¿Cómo habéis dicho que se llama? Terramaje. Espera, que te lo enseño. Espera, Tris, que te lo enseño. Dame un segundito. Que te lo busco. Espera un momentito. Que así lo ves. Que además es que es muy bonito.
Salió en marzo, entonces lo tenemos en la lista de novedades del mes de marzo. Así que si todo está bien, sería en esta lista que está aquí y te lo pongo en pantalla, que es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Terramaje. De hecho, la portada es muy bonita y tiene relieve, además. Es muy bonita. Ahí está, Terramaje. Tres en pantalla. Ahí está. Yo es que soy muy soma, dice Luchi. Me encanta la portada. La portada, además, es que es genial porque tiene relieve. Y cuando la... Esta, es que brilla, o sea... La mola, es preciosa, o sea, ya, es muy bonita y tiene relieve, que a mí me flipó. Tiene un brillo ahí súper especial. Así que, ahí está. Y nada, lo dicho, que ya está, que me voy al sofá, a tirarme al sofá, a terminar de leer. Bueno, voy a terminar de escribir una cosa que tengo que escribir y mirar un par de emails y me voy a leer. Un poquito antes de cenar y ya después de cenar. Os veo el jueves para mis lecturas, para hablaros de mis reseñas. Me hubiera gustado, la verdad que me hubiera gustado terminarme Terramaje antes para poder meterlo en el directo de este jueves sobre lecturas del mes de abril. Pensaba que iba a terminar en abril, pero es verdad que ya os lo dije en un directo que dejé un poco apartada la lectura en físico para poder avanzar en proyectos literarios y lo que he hecho es avanzar muchas lecturas con audiolibros. Ah, lo de las canciones, por cierto, sí, Discord. Canciones que te recuerdan a alguien, justifica tu respuesta. Eso es. Justifica tu respuesta. Si no, no vale. Y ahora nos vamos a ir con la Miku Fiesta. El jueves no estaré, estoy en Mancha Negra, lo veré cuando encuentre un hueco. Vale. Además es un directo bastante... Ese sí va a ser largo, porque tengo que hablar de todas mis lecturas, tanto de marzo como de abril, porque el de marzo no lo hice, recordad. Así que se vienen estrellas calentitas. Se vienen lecturas maravillosas y estrellas calentitas. Entonces nos vamos a ir con la Miku Fiesta. Y vamos a ver mientras aquí le podemos hacer una raid. ¿Quién está? Está Jen y está Vampiria. Otro día estuvo una hora, Lost. Ya. Vamos con la Miku Fiesta y nos vamos a hacer una raid a Vampi. Que hace mucho que no hacemos una raid a Vampi. Así que nada, pues que nos vemos el próximo jueves, ¿vale? Y Miku Fiesta. A ver que nos escucha la Miku Fiesta.